Bienvenido, Descater. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahí está. Bienvenido, Link. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Solo es un nuevo decidirte por la recomendación de un amigo que se llama Grabo. ¿Lo conocen? No, no sabemos quién es ese. De hecho, está baneado, creo. No sé si bien porque es que termina persona. Pero es un mal necesario. Es decir, persona termina, pero es un mal necesario. Vale, podemos quedar con Yusuke. Va a pasar rápido. Vale, nos quedan 3 días que los vamos a pasar súper rápidos. Ya ni me acuerdo de las cosas. Voy a ser sincero. Fue bonito mientras duró. Correcto. ¡No! ¡Llámelo! No, hay que acabar ya persona. Hay que terminarlo. Ya se vuelve a terminarlo. Ya ni me acuerdo de la mitad de las cosas. No sé, que me mudé bastante repentino. Discúlpame, por favor. Hemos tenido enfrentados al Dr. Maruki, me consta que es tarde para decir nada, pero que no termine el Ningengo Ryoru. Sí, va a acabar. No puedes ni mirarme, tan feo soy. Sí. No puedo seguir apartando la mirada de la verdad. Os he traicionado a vosotros y a lo que representamos. ¿Cómo puedo seguir siendo digno de ello, de vuestro apoyo? Soy un completo inútil. Eva, eso es rarito. Hoy nos vamos a llevar el final como hostias. Sí. No me lo consuelo. Me habéis dado fuerza, me habéis enseñado a enfrentar la verdad sin miedo. Esa fuerza, ese día me ayudó a sublevarme contra Madarame. Lo vi como el fraude que era, y me libré de sus mentiras. Y mira cómo ha acabado. Maruko me dio una falsa seguridad al ofrecerme una vida basada en mis deseos, y yo, tonto de mí, caí. Qué indescriptible humillación, como puede ser un... La verdad es que no me acuerdo mucho la voz, así que... No ser un borrego, tan detestable y corto de miras. Mañana que teníamos Valant. Ah, no, que ya termina. Bueno, entre comillas sé que terminó, porque hay niveles extra, así que podemos jugar los niveles extra. Pero mañana, de hecho, solamente haremos Portal. Al mañana haremos Portal 2 cooperativo con Rosa Verac y ya está, solo haremos eso. Bienvenido, Grabov, ¿cómo estás? Antes ha venido un tal Link, pero no lo conocemos muy bien. No puedo, no es momento para calmarse. La Pentero 3 es una poronga flácida, siempre. ¿Y vosotros? Soy vuestra vergüenza y no decís nada, eso es traicionado ya. Pero es que me cuesta mucho. Es Anne. ¡Hostia, es verdad, es Anne! Joder, qué puto mal rollo. He despreciado los principios del arte, pero vuestro empeño por ayudarme a hallar mi camino. Creo. Sí, se parece a Anne. Es Anne. Soy lo peor, no soy digno ni de este vacuo discurso. No soy capaz de ni mirarte a la cara. Perdóname, Giuseppe. Y no hay belleza en ello. Imposible. Que belleza humana y hace semejante humillación infernal. No, me niego a aceptarlo. No sé si es una excusa para mi fracaso. He sido esclavo de mi soberbia. ¿Cómo pude pensar que la verdadera belleza estaba a mi alcance? Solo soy un idiota perdiendo mis sueños. Hostia, esto va a ser más largo de lo que pensaba. ¿Qué es la vida sin Persona 5 real? ¿Sabéis qué? Voy a saltar un poquito los diálogos así rápidos. Porque, a ver, ¿a quién le importa Yusuke? Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros, ¿a quién le importa a Yusuke? Que quedan 3 días y yo pensé que iba a haber menos diálogo, pero si Yusuke me mete aquí este diálogo, igual tardamos demasiado. ¡No! ¡Que no sé qué me va a hacer! Un amigo como tú, yo no he dicho que sea tu amigo. ¿Cómo que a quién le importa a Yusuke? ¡Espacio personal, Yusuke! ¡Y baja la polla! Me dijo yo, pero no te preocupes, Grabo, porque en cuanto acabe Royal, empezamos con Strikers. Si me voy a encontrar mi mentor, me voy a perder el norte. ¿Es verdad que Digi evolucionaba? No me acuerdo cómo se llama su persona. Digi evoluciona en... Ya Persona 3, después de terminar la vida, ¿qué sentido tiene? No, pero Persona 3 le vamos a dar tiempo, no vamos a ser... ¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajo? No, ese es mi poder, mi esencia. ¡Es un chulo putas!
Kamu Susano, la persona de Yusuke, se transforma en Gorokichi. El chuloputas, el cani del barrio. ¿Qué cojones es esa aberración? Cazalo, que no termine Persona 5. Va a acabar Persona 5. Ay. Es Yusuke, que yo conozco. ¿Gorokichi tintas? ¿Qué es? No, perfecto, es nuestro hogar, de donde descubrí la verdadera de belleza. Tira el dato, please. Gorokichi, el nombre verdadero de Ishikawa Goemon. ¿Pero Goemon no era un Digimon? Entonces es lo que se dice, su estómago vacío. Me recuerda que ni se ha parecido a ti. Gelatina judía es un postre como Dorayaki. Yo me he traído putas. ¡Eso! Venga, ojos inigualables. Aumenta el poder de aliado de esquivar. Hyakarorian, aumenta el ataque, defensa, precisión y evasión de todos los aliados. ¡Guau! Pues a tomar por culo el Masakuyaka. Goemon, el ladrón cara septogramo. El otro era Gomamon, lo sé. Pero me hace gracia que se parezca un Digimon. Que acabe en Mon. Vale. Rápidamente, ¿con quién podemos quedar? Con Iwai. Podemos quedar con Iwai, qué guay. Así que vamos a ir a quedar con Iwai. Pero lo mismo, vamos a ir... vamos a pasarnos rapidito. Y eso, a ver si... te voy a digivolvar de un hostiazo. Iwai, el Yakuza Like a Person. Correcto, Iwai de Yakuza Like a Person. Tenemos su persona. Hostia, nuestra cabullita. Quiere el ahogado, ¿verdad? Venga, busco trabajo. Dije... debes hacer, pasa el rato con él. El Yakuza Like a Person. Tardará un poquito en llegar Yakuza. No se vendría a nadie, que no soy un experto en armas. Ah, en Gotochuda, me encontré que lo echaron del clan, pero deja averiguar lo que pasó. Se lo tiene merecido, ¿eh? Seguro que sigue vivo. Eso creo, sí, sí, menudo alivio. Vamos a ir así un poquito rápido. Me imagino que vosotros ya os lo habéis leído todo, ya sabéis todo de todo, así que... esto sí que es una chuda. Espera, ¿qué? ¿Qué pollas haces? ¿Sabes, hijo de puto, quién es? ¿Qué, quién es? ¡Mierda! Masa secuestrada a Kaoru. ¿Quién era Masa? ¿Quién es Masa? ¿Quién es Masa? Tecla Hasiba, el tío del resto del restaurante, ¿te acuerdas? No. Cabrón. Vamos a cerrar la tienda. ¿Quién era Masa? No, ¿quién era Masa? De verdad que no lo sé. Ay. Deja Kaoru. Arewe tiene una persona que es un dragón. Hostia, ¿te imaginas? Por ahí el Leica Dragon. Mamune, se acompaña a casa. Con un cuchillo en la mano. Lo que tenemos en ti, y luego. Kaoru. Aquí es genial. Ay, corta el rollo. Venga. Quedarme. Se modifica la techuda. En general, dragón en la serie de Kudo se refiere a un estilo de combate, que es el más OP, obviamente. Tendría sentido. Es una carga, ¿verdad? Eso, dímelo, papá, no me trabajo. Sí. Venga. Es con esa sonda. Esto es culpa mía. Cabro. Dile la verdad, total. Escucha, llevo un tiempo ocultándote una cosa y seguramente no te va a gustar. La verdad es que tus padres no murieron en un accidente. Tu madre te abandonó cuando era un bebé, por eso te adopté. Ah, anda, mira, pues no me acordaba de esto. Lo creas o no, por aquel entonces yo estaba en la Yakuza. Madre mía, no puedo creer que se lo hayas contado. Lo que dices es cierto, Kaoru. Por lo que sé, tu madre intentó venderte para un destino fácil para drogas. ¿Que intentó venderme? Sí, cuando Mune dijo que no, lo te dejó ahí. Y salió pitando. Por eso le tiene su padre Yakuza, es de locos, ¿eh? ¿Mune? Pero Mune no era él. Drojas, siempre. ¿Pero Mune no era él? Ha dicho, cuando Mune te dejó plantado. Pero si Mune no... igual lo cogió, ¿no? La jodida.
Has abandonado a mi padre en Yakuza. No tenemos la misma sangre, pero estamos conectados por el gecko. Así que, ¿sabes qué te digo? Que me da igual lo que digas. Yo soy yo y Munei Saiwai es mi padre. Su nombre completo es Munei Saiwai. Pero ha dicho que Mune le abandonó. Mune no la abandonó. Si es Iwai, no la abandonó. Mune, sí. Se quedamos con esto ya. Empecemos de cero. ¡No pilles, cabrues! O sea, el que no lo pilles tú. ¡Hostia, esta vez chuda! ¡Hostias! Esta vez sí la has cagado. ¡Joder! Te traes una pistola a un duelo de cuchillos. Ay. No, no fui yo. Ay. Venga. Estoy por darle a avanzar, la verdad. Estoy por darle a avanzar. Y sabéis que lo voy a hacer. No voy a mentir. Ya me enteraré de otra manera. ¿Te imaginas que Spari mata a Joker? Sería bestial. Esperemos que no. Vamos a darle rápido. Que sí que me gustaría subir rápidamente. Y sea un final alternativo, ¿te imaginas? Porque vamos a estar aquí en media hora, que faltan 3 días. Si me pongo a doblar todo y a leerlo todo, igual tardamos más de lo que sería necesario. Venga, avanza. Tal pelota la astilla. Venga. Vamos allá. 2 días quedan. Venga. Vamos para allá. ¿Qué me van a contar? Akechi, 2 días más. ¿Qué vas a hacer después? Es una pena que no nos interese lo que Akechi quería decirnos. Una auténtica pena. Día tarde después de clase. Uy, espera. ¿Me pasa algo aquí? Goro Putechi. Espera, ¿ya está? ¿Van a enviar? Ah, no. Entonces, ¿por qué pone esa cinemática? Vale. Yusuke An Futaba. Podemos quedar con Futaba. Consumir no parece que podamos quedar más, así que... ¿Qué importa? Deberíamos vernos esa cosa después. O que Yusipiña haga el save antes del evento. No sé de qué me estás hablando. Deberíamos vernos esa cosa después o que Yusipiña haga el save antes del evento. No he entendido lo que me quieres decir. Te voy a ser sincero, no lo he pillado. Supongo que tengo la persona de ella, que era la ermitaña. Fafnir, si tenemos a Fafnir. No se entendió, tinta, decir que sí. De todas formas, ya digo, hoy vamos a hacer lo que es final, es decir... por eso te dije de en su momento, no sé si tú te acordarás, Ink, pero te dijo eso, de si hay eventos en los que... si hay eventos después del juego, si hay algunos eventos concretos, dímelos lo que son. Apúntamelos, dímelos en algún sitio y me hago yo otra partida aparte, o si hay una nueva partida plus o lo que sea, pues ya nos cagaste, pues ya lo vamos viendo ahí en otro directo aparte. Pero eso, me gusta que estemos cerca, no sé de qué estás hablando, pero me gusta que estemos cerca. Acércate. Ay, todo tu tiempo. Voy por desfrente a ella. No sé de qué está hablando, pero yo voy a decir las respuestas que más tienen pinta. Oh, mira, va a evolucionar. Yo soy tú, tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Tu voto será un pacto de sangre. Tu vínculo se convertirá en las alas de la rebelión, que romperán el yugo de tu corazón. Despertar será el definitivo del ermitaño, lo que te concede poder infinito. ¿Qué nos daba? Defensa definitiva, posibilidad de un nuevo ataque letal. Segundo es... Ah, vale, claro, iba a decir yo aquí que... Claro, consigue las dos. O sea, Ongyoki y la Digievolución. Recompensa obtenida. ¡El terror de las nenas! Pene, el terror de las nenas. ¡Oh! ¡No! ¡Me ha hecho daño la vista! ¡Es un sol! ¡Ah! ¡Mis ojos! Makoto Nagi, el terror de las nenas. No, solo que este es Joker. El terror de las nenas. Ay, por Dios. Ay, ese derecho. Ah, Star Wars, es verdad, la estrella de la muerte. Ay, qué mono. No, busco oro tesoros. No sé lo que hace eso. Adivines si un enemigo lleva un objeto raro de antemano. Vale, qué bien. Perfecto. Venga.
Ya estamos en febrero, ya solo quedan 3 días para la fecha límite, joder, ¿qué hacemos? Ya lo sabía yo. Cálmate, entiendo que es una situación tensa. Se va a correr algo, ocurría mañana, ¿verdad? No tomas, no da ninguna sopasa, ¿no, Giuseppe? Promete a uno de los variados nombres del Necronomicon, que va. Me temo que toca esperar. Le encanta tenernos en vilo, ¿eh? Dice lo que decía el Dr. Morui, no creo que salgamos de esta sin pelear. Tenemos que estar listos para cualquier cosa. Tienes razón. Ya hemos vencido a un dios, con él también podemos. ¿Es el último día que tenemos para preparar? ¿Nos hay algo para hacer? No que yo sepa. Mira, un crucigrama. Me marco el último crucigrama de la serie. Venga, vamos a hacer el último crucigrama de la serie. Voy a hacer alguno. Vamos a hacer el último crucigrama de toda la serie. Festividad con intruso. ¡Me mataste, pendejo! Conducto extracción del humo. O extractor o campana. Ventilación igual. No puse ventilación. El papá de los regalos. Noel. ¿Noel? Noel. Festividad con intruso. Noel, correcto. No pillo festividad con intruso, no tengo ni idea. Conducto extracción del humo sería ventilación, ¿no? O extractor, o... ¿Ven? No. Among Us, correcto. Chimenea. A ver... Sí, pero aquí por lo general se lo suele llamar extractor de humo. ¿Navidad? ¿Festividad con intruso es Navidad, de verdad? ¿Por qué? El 25 de diciembre es en el calendario gregoriano el día designado por el nacimiento de Jesucristo y el día después de la jornada laboral de Papá Noel. El gobierno estadounidense tiene un programa que rastrea a Papá Noel, ¿qué? Cada Navidad. Según sus informes, viaja 100 veces más rápido que un tren bala. ¿De verdad, Estados Unidos? Me cago en la puta. Ay, Dios bendiga a América. ¿Vamos a quedar con Iguay? O podemos quedar con Iguay, la verdad. No tengo mucho más que quedar ni hacer, así que vamos a quedar con el señor Iguay. Ay. Ay, Dios bendiga a América. Al final lo con la persona todavía no me han llamado ni nada. Sí, que se quede en su sitio. Igual, busco trabajo. Venga. Sí, te voy a saltar, tranquilo, no te preocupes. Tranquilo que me voy a saltar todo el evento para única y exclusivamente ver el final. Anda, cree que me vi fan de las VTubers. ¿Ya? Suele pasar, la verdad es que hay algunas... A ver, claro, lo que tienen las VTubers, que esto es algo que la gente no lo ha pensado mucho y eso, claro, antes, y todavía hay algunos streamers que igual porque ser más guapos o por estar más musculados o lo que sea, tenían ciertos viewers, tenían ciertas visitas, por eso, porque vienen a verme a mí porque soy guapo. Yo soy tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Tu voto es un pacto de sangre. Tu vínculo se convierte en las alas de la rebelión, que rompen el yugo de tu corazón. Has despertado el secreto definitivo del ahorcado, lo que te concede poder infinito. Es decir, y todas estas personas que igual tenían carisma, pero no eran tan guapas, y que obviamente esta gente que sí era guapa, pero no tenía... ¡Te permitan gratis! Le digo que me hagas esta mirada en la puta. Pues fusionar a Atis. Así que eso, estas personas que eran muy guapas pero que tenían cero carisma, menos carisma que una piedra, pues sí, gratis, perdieron lo que son sus visitas frente a las VTubers.
que eran personas que igual no eran tan agraciadas de cara, pero que tenían mucha más carisma. Así que es lógico volverte fan de los VTubers, porque en verdad te estás volviendo fan de su carisma que tienen. Igual también del personajillo, porque el personaje es mono, pero principalmente porque tienen carisma. Giuseppe, tiene el doctor Maroki, no se llama... Va a llamarlo hoy. ¿Qué ocurre? No, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Lucas, no pasa nada, vamos al instituto. Giuseppe, ¿VTuber para cuándo? En principio para nunca, porque total, si ya ha puesto la cámara, ya qué más da. Y por lo que sé, para configurar el programa de falta hacer un montón de hostiadas y cosas, casi va, qué paso. Si vienes era hoy. ¡Qué nervios! Yo también estoy nervioso, no me puedo ni centrar en clase. Pues como siempre. Yo siempre supe que Inke era el raro del grupo, pero tanto... ¡Hala, joder, de Scatter! ¡Madre mía! Sí, hilarante. Algún día lo podemos probar. Calla, en serio, hoy no he podido, lo he intentado y todo. Ay, solo nos queda de luchar. Por supuesto. Nos congratulan normalmente tan buena compostura. Giuseppe, Maroki seguramente se acerca a ti. Entra el caso cineta lo que hemos planeado. Le intentas hacer una mamada y así seguro que podemos recuperar el mundo. Sí, estás hablando de Giuseppe, no hay que preocuparse, sí. Sé que es mucho pedir, pero podrías llamar por nosotros si no pasa nada por aquí. Entendido. A ver, no es algo mal, ¿de acuerdo? ¿Quién es el próximo momento, Maroki? Incluso yo me estoy poniendo nervioso. Ay, por Dios, venga. Ah, no se supone que... Una cosa, en teoría el doctor Maroki nos va a llamar hoy, ¿no? Lo que me gustaría decirte antes. ¿Tienes tiempo? No me voy a comer. Venga, vamos a ir. Simple, le haces una mamada y pum, muerde la polla, correcta. Genial, quedamos primero. Pero fue un sitio donde podemos relajarnos y hablar. Esa tontería, espero que hablemos pronto. Venga, ¿me puedes mamar la polla a un stand? Correcto, a Kaguya, ¿le puedes mamar la polla a Kaguya? Qué mona la habitación. Es la vez que invito a un chico a mi casa, así que estoy un poco nerviosa. Esa doble y estoy recogida. Gracias, la gente dice que si tienes la habitación desordenada, el corazón igual. Te pedí que vinieras porque quería contarte mi decisión. Aquí es donde Kasumi y yo prometimos que seamos las mejores del mundo entero. Casi todo en esta habitación es igual que la de Kasumi. Los colores son diferentes, sí, par de contar. Las cosas funcionaban así. Kasumi repetía que teníamos que vestirnos igual, llevar el mismo peinado. Joder, sí, follame sumir, ¿eh? Estáis muy unidas. Cuando la perdí, me perdí a mí misma también. Hablo del tema porque ha pasado tiempo, pero antes... La verdad es que en general estoy agradecida al doctor Maroki. ¡Traidora! Y la tiro por la ventana, ¿eh? Nunca te quise tener en el equipo. Bueno, me demostró que podía vivir mi vida igual que Kasumi vivió la suya. Me rechazaba a mí misma. Si hubiera seguido viviendo como Sumire, solamente no te habría hablado y me pasaría los días llorando. Si es Kasumi, me llevo hasta ti. Gracias a todo lo que ha pasado, he vuelto a ser Sumire. Yo que era el compositor, correcto. Pero Ink, ya me vi al final y ya sé quién es el compositor y ya me imaginaba que era el compositor, así que ya acerté. Estabas con mi hermana y un tiempo y por esto le estoy agradecido al doctor Maroki. Y por eso también tengo algo que contarle. Osbain, quiero mostrarle que he encontrado una manera de enfrentarme a la realidad. Si veo lejos que he llegado, quiero pensar que le infundiría fuerza para hacer lo mismo. Así me gusta. Pero admite, Neku mejoró mucho en estas semanas. Sí, a ver, sí. De ser como era, lo que cambió, sí, cambió. Hay que decirlo, tuvo un desarrollo muy rápido de personaje. Sí, se asumió y se hizo algo más fuerte. Aunque también te digo, el final me dejó un poquito frío. Creo que por el hecho de que la animación quisieron un poquito rápido. Pero me parece como que el final se me quedó descolgado o no se me entendí yo bien. Pero es como que algo raro le pasó al final, no sé. Vanardis, DJ evoluciona en... Creo que era Vanardis, no me acuerdo cómo se llama. Wow. Una mujer que se quiere casar. El juego es para sentarse y llorar. Este es mi poder. Vanardis, la persona de Sumire, se ha transformado en ella. ¡Ella! Venga. Muchas gracias, Giuseppe. Si te hubiera conocido, nunca habría encontrado la fortaleza para enfrentarme a mí misma. Ojalá nos viéramos distancia. Oliwis, amigos, bienvenido de vuelta a Grabov. Ella es ella, pues sí. Así no volveré a perder la perspectiva de quién realmente soy. Te lo prometo. Ella, el primer nombre de la Cenicienta, ¿de verdad? Exacto, nos ayudaremos mutuamente para mejorar. Se lee ella. Sexo siempre. Ha hecho tarde, muchas gracias por venir. Ahora follamos. Velo del alba, de máscaras. Probabilidad de que un aliado no se ha derribado cuando le atacan. Daño físico severo enemigo dos veces. Pero esto es peor, ¿no? No, horny, bonk.
Pero daño físico severo es peor que daño físico colosal, ¿no? A ver, podría quitarme algo. Hola, compa, sale por Nemara. Sí, a ver, tenemos alumno hábil y tenemos baile evasivo. Es que ambos vienen bien, la verdad. Pues es que le voy a quitar de máscaras. A ver, bueno, son dos veces. Pero es que este tiene alta probabilidad de críticos. Vale, vamos a quitar esto. Total, tampoco me voy a representar. Que estamos en el final, ¿qué más da? Total. Si a los jefes no les afecta a los críticos, ¿qué más da? ¿Dónde has vuelto? Oye, sé que es un poco pronto, pero creo que voy a hacer ya. Vaya. Hoy me han quedado sin ingredientes con tanto lío. No me había pasado nunca, qué raro, ¿eh? En fin, acuérdate de cerrar. Vaya, qué raro y todo, ¿eh? Mañana es el día por fin. ¿Saben quién es Horny? Mi polla con peluca. Yo estoy siempre Horny. Ya me he sonado los rotos del tesoro. Ningún problema en ese aspecto. No tengo que esperar. Mi mami. Oh. Perdón, ¿por qué? Genial, vamos a petarlo. ¡Ven! Ay, Josepe, quería preguntarte una cosa. ¿Cuánto te mide? Y yo, 25. ¿Se ha puesto en contacto contigo el doctor Maroki? Aún no. El mal chiste. Oh no, grabé ese video regular show. Ya veo, supongo que se lo podemos esperar. Tienes razón. Si pasa algo por aquí, me pondré en contacto con vosotros. Nos vemos mañana. Uy. Siento llamar a estas horas. Por cierto, soy Maruki. Gracias, no me había dado cuenta. Estoy por la zona, ¿te importaría charlar un rato? Hostia, ese estoy por la zona suena a muy... Oye, guapa, ¿estás sola? ¿Quieres que vaya a tu casa? Tenemos que hablar de algo importante. Necesitaremos vaselina. Tengo años sin ver la serie, pero era lo mejor de ser ya, tío. Y si tienes intención de enfrentarte a mí, imagino que querrás darme una cosa. Si es lo que te toca, te tocaré. Gracias. Llegaré a la cafetería enseguida. Josepe, guarda en este mismo instante. No es una advertencia, es una orden, soldado. Vale. No hay nada. Le compensamos. A mí que le enviaremos un aviso. Pero también te digo, si es para sacar algún final alternativo, no. Eso, escríbemelo. Pásame un escrito con todos los eventos, referencias, si quieres que veamos alternativos. Y un día me hago yo diferentes... save states. Me hago diferentes guardados y así ya lo tenemos listo para otro día hacernos un extra. Pero eso, ahora mismo no voy a hacerme ningún final alternativo ni nada. Sí, así tarda más Persona 5 Royal. A ver qué pasa cuando venga. ¿Estoy Giuseppe? Eso te pido que no bajes la guardia. Venga. Ahora vamos a guardar. Vamos a hacer hasta un archivo nuevo de guardado. El cuarto. 188 horas. Madre mía. Tío, ¿qué son? ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿No puedes aguantar 10? Esos 10 minutos los podría reservar para un directo más largo en el que veamos todos los eventos. Por eso mismo te decía que los pusiésemos ahí. Perdón por aparecer a última hora. ¿Qué tal le va a Yoshizawa? Me preocupa que recaiga teniendo en cuenta lo que le cuesta aceptar esta realidad. Sumir una chica es más tomar. Te lo voy a enlistar, por favor. Y así es que eso, nos vemos un día todos. Porque me dijiste que había varios easter eggs y varias cosas, por eso, si me pones una lista todos los easter eggs y todas las cosas que quieres que veamos, porque son referencias o finales alternativos o cosas alternativas que no hemos visto, eso, pónmelos y lo vemos ahí un día todo y nos gozamos uno o dos días más de Persona 5 Royal. ¿Qué os parece? Me encantaría que fuese cierto. Toda la fuerza no se puede mantener de por vida, Gamer XD. ¿Te puedo lamer el sobaco? No. Pero eres mi novia. Bien, vámonos a la obra. Y se empieza a bajar los pantalones. Quería confirmarlo por última vez. No hay forma de llegar a un acuerdo aparte de luchar. No podemos aceptar. Pero son en días concretos. El final alternativo hay dos, en el de Yelda Bahía y el de Mariko. Sí, por eso me hago diferentes guardados. Y en esos guardados los voy dejando en plan, este guardado sé que estoy antes del Yaldabaoth, en este otro estoy en Maruki, en este otro estoy en tal, en este otro en no sé qué. Por eso. Ah, dijo Mariko, sí, no sé, supongo que será su nombre en japonés. Puede que la realidad que cree parezca distorsionada, pero en ella todo el mundo es feliz. Si os quedáis, jamás tendréis que sufrir el dolor de la pérdida, o de que os roben a vuestros seres y objetos queridos. ¿Cómo te pasó a ti? ¿Cómo lo sabes? Es como si hubieses estado en mi subconsciente, en mi palacio. Oh, espera, sí. Así que visteis lo que pasó con Rumi. No soy yo quien ha sufrido, sino ella. Sin embargo, ahora está disfrutando de una vida maravillosa, en el mundo en el que llamáis realidad distorsionada. No se acuerda de ti, ¿no? ¿Y te parece bien? Aunque yo no esté en mi vida, al menos es feliz. Maroki es su nombre, el chiste...
Decirle marico por darme palabra y que me baneen a mí, ¿no? Esto no lo hago por ella, quiero que vosotros seáis igual de felices. Pero para que Romy siga siendo feliz, he de seguir adelante. Después de lo que nos ha pasado, no puedo meterla en esto. ¡Néctar! No cambiaré de parecer. Las circunstancias que me han llevado a obtener este poder son extrañas, pero reconozco que era inevitable. Solo yo soy capaz de hacerlo. Prometo que toda la gente sea feliz en el mundo que cree. Mariponcio, os voy a hacer la misma pregunta. Tras considerar todas las opciones, ¿alguno de vosotros duda sobre su punto de vista? ¿A qué te refieres? Lo preguntaré de otro modo. ¿Alguno de los dos tiene alguna duda? Mari Carmen, estás aquí, ¿no? ¡Akechi! ¡Akechi! Venía por las aguas termales, pero vine por el sexo. ¡Akechi! Me has pillado. Yo también me venía a unir a esa orgía homosexual. Y yo, ¡sí! ¡Somos tres! He tenido una corazonada. Esto no solo te afecta a ti, Gamer XD. Akechi, tú también estás involucrado. ¿Akechi está en el ajo? ¿Qué tienen que venir estos dos con...? Tenéis relación de lo más extraña. Un detective y un ladrón fantasma. Aunque sois enemigos, vuestra relación no se basa en el odio ni en la mala fe. Se basa en el sexo. Por eso me pareció tan trágico lo que ocurrió en el Palacio de Sido. Ah, ¿entonces murió de verdad? Mi final es una marioneta basada en mí mismo. Yo... ¿Entonces de verdad murió? Oye, Gamer XD, ¿no te da rabia que las cosas hayan acabado así? Llegasteis a entenderos muy bien, pero no te quedó más remedio que dejar a que eche su suerte. Por eso creo una realidad en la que pudierais empezar de cero. Después de todo esto, ¿es lo que quieres de lo que dices? ¿De verdad que eres...? O sea, ¿que murió de verdad? Y si ven que en el mundo real hay que chis... ¡Un fiambre! ¿Sí? ¿Me seguís? No quería decirlo así, no quería que pareciera que lo tenía secuestrado. Penséis lo que penséis de mí, solo quiero que aceptéis la realidad y que continuéis con vuestras vidas. ¿Y eso qué importa? No me digas que creéis que jugarme la vida va a afectar nuestra decisión. Aunque lo sabías. Vato dormido, culo perdido, ¿qué? Bueno, no tenía pruebas concluyentes. Tras luchar contra vosotros, tuve una laguna mental que me llevó a reencontrarme con Giuseppe. También están los casos de Wakaba y Siki y el presidente Okumura. Yo también sospecharía, claro. Ah. Tenía la sensación de que la verdad no bastaría para disuadirte a Akechi. ¿Pero qué de ti, Gamer XD? ¿Queréis que jugarme la vida afecte a nuestra decisión? Eso he dicho que eche hace un momento. Si a estas alturas lo veis bien, me parece bien. Le preguntaré por última vez, ¿aceptas la realidad que he creado para vosotros? Eres la luz que me guiaba en mi investigación. Me enseñaste cómo hacer realidad mi sueño. No tengo más palabras de agradecimiento ni una pizca de mala intención. Por eso quería que lo entendierais. ¿Quién me regala 10.000 de puntos para terminar directo y hacer que dure más? Me parece que nadie puede regalártelos. Yo sí podría, yo sí tengo, pero... Igual no debía presionarte para que respondas al momento. Bueno, me voy. Se te ha olvidado una cosa. Y se la tira al suelo en plan... ¡Se te ha caído el apellido! Es la de... ¡Oh, mierda! Ah, sí, he oído tu llamada. ¿Me lo agarras, Josepin? Claro, mira. Ahí está. Por desgracia yo no cuento. Y en cuanto a mi pregunta, a ver... Mañana estaré esperando en el palacio, como prometí. ¡Hala! Sí, pero entonces no habéis cambiado de opinión, allí nos vemos. Si no aparecéis, daré por sentado que aceptéis mi realidad. Nos vemos mañana, correcto. Hasta luego. Pero como le he canjeado yo mismo no cuento. Cierra directo, no. ¿Qué vais a hacer? Follar. Me gustaría hablar contigo, Giuseppe. Rapidito, ¿no? Akechi. Vale. Tengo una decisión de vuestras manos, Giuseppe. Avísame cuando tengáis la respuesta. ¿De verdad el gato se pira? El gato podría espiarnos. Forjaré mi propio camino. Me niego a aceptar una realidad inventada por otro y a someterme a su control durante el resto de mi vida. ¿Estás seguro? ¿Por qué no iba a estarlo? Menos tendrías preguntas después de tanto tiempo. Solo tienes que coger tus armas y desafiar a Maruki. ¿O eres tan débil que te retirarás ante una amenaza tan banal e insignificante? ¡Sexo! Sí. No pienso desistir, puta. Pues ya sabes lo que hay que hacer. Es verdad que Chino tenía digievolución, ¿no? Dile en voz alta, ¿qué vas a hacer? Si luchamos contra Maruki y ganamos, volveremos a la era del original. Pero Akechi... No pienso esperar ni un minuto más, respóndeme. Detendemos a Maruki. Muy bien, qué alivio. Nunca aceptaré esta realidad, se acabó el dejar que manipulen. Regresemos a nuestra realidad. Ah, pero Akechi no tenía la digievolución.
Loki, de la publicidad de HBO o lo que sea, di evoluciona en... ¡La Vema! ¡Hostia, qué chulo! ¡Wow! ¡Soy Batman! ¡Qué maravilla, me siento vivo! Siempre el caso allá donde vaya. Loki, la persona que echa, se ha transformado en Hereward, también conocido como Batman, porque se parece mucho a Batman. ¿Cuánto vale una vida pero una realidad creada para satisfacer a otros? Yo digo que nada. Hay que ganar, cueste lo que cueste. Venga. Ya ni marcha atrás. Hereward, prácticamente el Robin Hood de Irlanda. Venga, Daro. Espíritu ingenioso, puede reducir a la mitad el coste de la espada de habilidades de apoyo y todopoderoso de los aliados. Joder, eso viene bien. Daro Fury, espada de la rebelión, daño todopoderoso descomunal. A un enemigo muy eficaz si el enemigo ha sido derribado. O sea que esto en teoría es mejor que severo, ¿no? Descomunal. Y cuesta solo 99. Vale, cuesta 99, claro, teniendo en cuenta que Mejía de Alon cuesta 38. Estando por hecho que eran PS. Pues... supongo que le quitaré Mejido Laón. ¿No? O... se va a quitar esto. Se va a quedar con el espada de la rebelión. Es descomunal. Ana dirá, no, tenías que haberte quedado con el otro, el Big Maxine. Y yo ya me lo suerte. Venga. Yo sé, ¿te puedo robar un zapato? No, porque si no me quedaré sin zapato. Bueno, ya estamos todos. Es hora de la batalla final. Bueno, ¿qué se pasó por el Blanca Noche? Así que le dimos el aviso. Tú que sigue interesado en hablar, sabéis que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no podemos escapar. Vamos a enfrentarnos al doctor en su palacio, cantar las 40 y a volver a nuestra propia realidad, ¿no, Giuseppe? Acabemos con esto. ¡Esas! ¿Ni siquiera por tu humilde venezolano? Bueno, si es así, sí. Parece que estamos listos. Eso es lo que bueno, lo que nos pertenece, nuestra realidad. Venga. Se actualizó el resumen de la historia. Venga. Anochecer. ¿Anochecer? Pues, Ink, si estás, ¿le puedo repartir 5 cofrecitos a Descater, por favor? Descater ha conseguido 5 cofres gratis. O grabo, si estás también, por favor. O Ink, si quieren. Ya, es la costumbre, pero grabo, si estás aquí y quieres repartírselos, adelante. Y que no se olvide que tengo que sacar. Voy yo. Tezcatera vale. Ha conseguido 5 cofres gratis. Sí me sirve. Vale, vamos a coger y vamos a sacar a... vale. ¿Quieres liberar? Adelante. Evadir maldición. Pues mira, eso le vendría muy bien. Y le vamos a quitar... Buah, ¿qué le quito? ¿Qué le quito por evadir maldición? Todas son buenas. Todas son muy buenas. Nah, pues se voy a quitar a tomar poco. No se va a quedar con evadir maldición. Venga. Nos quedamos con esto. ¿Ya te vas? Sí, quiere volver. Listo, muchas gracias, Ink. Ay. Venga, vamos a guardar otra vez la partida. Y... na, 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 na. La música está muy épica. Esa sale, sale el Crepúsculo, ¿no? Na, 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 na. Por todo, llevo... ¿quién llevo equipado? Vale, Kaguya. Vale. Venga. ¿Quién diría que estaríamos ya en el final? ¿Quién lo diría? Este no es el camino. Es el otro camino. Venga. No, espera. Sí, ese sí era el camino. Era el otro el que no era el camino. Tira para arriba. ¿Habéis llegado? Subid, os espero en el centro del paraíso. Because I believe. El copyright va a ser intenso. Ahora que es claro, podemos ir avanzando. Acabemos con esto.
De acuerdo. Venga. A correr. Gotta go fast. Tenemos que enfrentarnos a Monokin cuando pasemos de aquí. ¿Listo, Joker? Ya te digo. Muy bien, a por todas. Venga, adiós a las escaleras. Podíamos haber hecho esto desde el principio, pero no nos dio ganas. Bien. Dios, qué rojo estoy. Le he dado el botón de correr correcto, ¿no? Le está dando otro botón que no era el de correr. Sí, errado es correr. Esto fue Smash. Estamos listos, vamos, Joker. A ver si también somos más potentes también, ¿vale? Ni en sueños. Todo saldrá bien, es lo mismo que hacemos siempre. Venga. ¿Pero quién está en mi equipo todo esto? Morgana, Haru y Sumire. Vale, bien, están todos los que necesito. Correcto, es puesto. Bueno, hacemos, ya casi estamos. Venga, wow. Pedazo de estructura. Abajo a la derecha te dice. ¿Cuál me decía abajo a la derecha? Gracias por venir. Parece que ya tengo vuestra respuesta. Terminemos con esto. Sin lugar a dudas. Las caras de las personas que están en tu equipo. Ah, pues también es verdad, no me acordaba. Comencemos. Si ganáis, despertaré. Pero si gano yo, en realidad será la verdadera. Lo sustituiré por todo por mi propia cognición. Estoy excitado ahora, creo que me voy a eyacular. No, por favor, no me voy a contenerme más. Tengo muchos tentáculos. De eso sí que me acuerdo. ¿Qué? Al igual que vosotros tenéis vuestras propias creencias, yo tampoco tengo intención de cambiar mis planes para con la realidad. ¿Para con la realidad? Me da igual lo que me pase. Arreglaré este horrible mundo. Esta es mi rebelión. Ajá. What? Su ropa acaba de... ¡Oh, Dios mío, está desnudo! ¿Qué cojones? ¡Es un yoyos! ¿O no es grecorromano? ¿Qué cojones? ¡Es un yoyos! ¡Era un yoyos desde el principio! ¿Qué cojones es ese vestido, Maruki? Es que imaginaos a un señor de 40 años... con un top, con unas mallas ahí bien apretadas y con una máscara y una capa, me cago en la puta. Creo que vuestro poder lo llamáis Stance. ¿Y por qué tiene el paquete marcado? El va Francisco en un futuro posapocalíptico, sí. Eso sí, la música está muy chula. También hay muchos tentáculos. Anda ya, con qué bloque tiene una persona. ¡No jodas! Me arrepentiré si no lo digo. Ni os ocurre pensar que vuestros poderes son iguales. Ha llegado el momento, Azazoth. Es la hora de la batalla final. Venga. Tezcatter le gusta a Mon. Extra a Charge tanto como a Luigi el dolor. No se escuchan las cartas por algún motivo. No sé por qué no escuchan las cartas, pero entonces mejor dejadlo ahí sin cartas porque no sé qué les pasa. La canción se llama Keep Your Faith, mantén la fe. Adiós. Se escucha más fuerte que tú. ¿Las cartas se escuchan más fuerte que yo? ¡Oh! Espérate. Vale, es que yo no escucho las cartas. Vale, ahora veo la barra de volumen, pero yo no escucho las cartas. Bueno, no sé, creo que le he dado algo. Mierda. Creo que se va a repetir una alerta sin darme cuenta. ¿Pausar cola? Anular cola de alerta. No sé qué he hecho, creo que le he dado una alerta y se va a repetir una alerta, no estoy seguro. Pues voy a ponerlas así a la mitad. ¡Doctor Maruki! Tengo que lograrlo. ¡Yo vine, preparaos! ¡Tiene tentáculos, maldita sea! Persona. Vale. Pues vamos a darle un buen flechas brillantes. Es débil algo. Toma. ¿Qué? ¿La persona le ha puesto un escudo? Incordia persona. Vale, o sea que tengo que agarrarme a la persona. Ahí dejé la información. Ah, es verdad, de Azathoth. Según los relatos de literatura de terror y ciencia ficción, Azathoth es el
primer motor del caos, la antítesis de la creación, el necio sultán de los demonios, el que roe, gime y babea en el centro del vacío final, o mejor dicho, como el centro universo. Se le describe como una masa colosal, caótica y sin forma. Incluso el mismo universo forma parte de su esencia, y el simple hecho de mirarlo fijamente supondría una muerte de horror y locura extrema. Maravilloso. Una de vida, be like. Pues supongo que tendré que quitar el tentáculo de protección que refleja esto. Vale, podemos hacer un relevito. Y vamos a pasar a Haru. Que Haru mete bien. Les puedo asustar, sí. Y vamos a Siodine. ¡Ah, mierda! Que le quitamos el map Siodine. ¡Bu! ¡Mierda! Le quitamos... Vale, y lo bloquea. Perfecto. Pues... Magarudine. Que le quitamos el map Siodine. No me acordaba. Joder, bloquea todo. Me cago en la hostia. Pues tú. ¡Atácale con físico! De máscaras. ¡Vale! Algo que funciona. Y le voy a pasar el relevo a Joker. Y si puedo cambiar ahora mismo de persona... ¿Puedo? ¡Hasautobi! ¡Oye, pues no hace un mal daño! ¡No hace un mal daño para nada! Hace mucho daño, la verdad. Se para con unas retas de Smash. Pues cuando sea bueno en Smash, nunca. Vale, niega eso. Vale, es débil a viento. Pero me niegas. ¿Te compraste el DLC del DLC? ¿Qué DLC? Yo no he comprado ningún DLC, la verdad. Pues supongo que me haré un guardián de cámara. Venga. Joya. Así te quiero. Yo no compro ningún DLC. Si de persona ha llegado algún DLC, porque no compro nada, básicamente. Semillas de lluvia. Oh, no sé qué ha hecho, pero lo ha devuelto, reflejado. Venga. ¿Qué hace eso? Regeneración. ¿Será puto? Vale. Hazte la carga. Vale, yo siempre acumulo poder. Entonces tú, métele un Magarudine. Vale. Entonces, ¿tú a qué eres débil? Tú eres débil a la luz. Y tú eres débil al físico. Vale, podemos hacer un relevo. Te lo pasamos a ti. Vale. Entonces, el que es débil a físico era... Este es débil a físico. Vale. Y entonces le paso el relevo a ella. Vale. Y ahora yo cojo, hago un Makou Gaon. Que sea débil. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Coño, ¿te lo vas a quedar por fin? Nada de locos, siempre. Y ahora se lo pasamos a Joker. Con coste habilidad 0, poder 4 y Hasautobi. ¡Estás en la verga! ¡Toma, toma, toma! ¡Hostias! ¡Dios! ¡Que lo hemos violado! ¡Que lo hemos violado! ¿Eres tú? ¡Que lo hemos violado! ¡Hostia! ¡Que lo hemos violado! No está mal, tan solo... Hostia, sacó el final. No está mal, tan solo me has metido una paliza y una espada por el culo. Bueno, pero acabamos de empezar. ¡Que te violan, hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Que lo he violado! ¡Dios! Phase 2. ¡Joder! Prepárate para la Phase 2. Venga, sigamos. ¿Estás haciendo más fuerte? ¡Cuidado! ¡Vuelve a hacer lo mismo de antes! No, with more tentáculos ya, tío. ¿Qué haces eso? ¿Pero qué ha sido eso? Sin habilidades mágicas. ¿Pero qué ahora lo puedo seguir utilizando? Sería bestial el que cague matando a Joker, ya, tío. Vale. Vamos a hacer la misma de antes. Magarudine. ¡No! ¡No tenemos habilidades mágicas! ¡No me acordaba! ¡Algo mal! Ya, que no me acordaba que no teníamos habilidades mágicas. No me acordaba. Pero bueno, te puedo atacar así.
Te hago relevo a... Espera. ¿Qué tentáculos están puestos? No puedo hacer de habilidades mágicas, pero en teoría sí puedo utilizar objetos. Debilidad físico. Objetos para atacar con magia. Sí. Me acabo de dar cuenta de ello. Vale, vamos a pasar un relevo. Espero tenerlos. Objeto. Vale, pan sacramental, no. Hielo seco, clavo oxidado, maldición. No se llama dar muerte, sábana santa. Mierda. Tama ciclónico de viento. Pero no tengo nada para el otro. Magatama bendito. 50 de bendición. Venga, me sirves. Espera, que uno era débil a viento. Vale, tú eres débil a viento. Espera, mejor hago el de viento mejor. Magatama ciclónico. A ti. Espero que no falle los objetos. Vale. Entonces, le paso el relevo a tía Haru. Vale. Objeto. Tenemos bomba Magatama bendito. A este de aquí. Espero que no falle los objetos. Le volvemos a pasar el relevo a Joker. Y con la carga. Hasautobi. Toma. Hostia, no lo hago una mierda ahora. ¿A quién tengo que matar de los dos? ¿A Astaroth o al... o al chiquilín este, Bamaruki? Venga, tiro mortal. Ataca a la Maruki. Azathoth, no me jodas que tengo que matar a Azathoth, que no le quite una mierda ahora. Paso valeroso, haznos. No me jodas que le tengo que matar a él. Pero le voy a tardar con muchísimo. Que no... Resplandor eterno. Oh. Vale. Vale, no ha fallado todo. Semillas de lluvia. Vale. Maruki, ahora quién se ríe ahora, putita. Siempre cuando te cargan los tentáculos. Ah, vale. Pero los había matado, creo. Ah, o no. Tarukaya. Ataque aumentado. Mierda. Yo qué. No, ¿acaso mi rey? Venga. Vamos a lo mismo. Carga. Te vas a dedicar a cargar, Joker. Vale, tú. En teoría podemos volver a utilizar habilidades mágicas, ¿no? Magarudine. Ah, pero hay dos débiles a Magarudine. Espérate. Esto hay que planificarlo bien. Tú que eres débil. Tú eres débil a viento y a psíquico eres débil. Vale, tú eres débil. A viento y a maldición. Y a bendición. Y tú eres débil a bendición. Vale, pues voy a hacer un Garudine solamente. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar aquí el min-maxing. Hay que aprovechar todos los ataques. Venga. Uno menos. Entonces se lo pasamos a. Bueno, se lo voy a pasar primero a ella. Que Haru tiene menos vida. Vale, hacemos Kouaon. Este es el que era débil a Siko, vale. A ti. Venga. Otro fuera. Entonces, relevo. A ti. Pues al final el Hasautobi sí que es... Sí que está roto el Hasautobi. Sí que está roto. No te voy a negar que ha sido épico. Venga. Y ahora relevo a Joker. Y ahora mismo estará Maruki en plan... Oh, mierda. Hasautobi. Zasca. Dios. ¿Las mujeres existen? Sí. ¡Dios! Pero si mato a Maruki no pasa nada. O sea, ¿tengo que matar de verdad sí o sí a Azathoth? Venga. ¿Mujeres cagan? Sí. Vale, no sé lo que tengo puesto. ¿Cómo puedo mirar yo lo que tenía puesto? En plan, información. Vale. Vale, tenemos defensa y crítico. Voy a meterme otra de defensa. Porque no me fío yo de que no se me vaya a acabar. Un guardián de la cámara. Venga. A tope. Está jodidísimo, Maruki. Es que está jodidísimo. Sonrisa maligna. Resistencia por cliente guay. ¡No, Morgana! Semillas de lluvia. ¡Mierda! ¡No! Ay, mona. Estoy jodido. Porque mono no me va a hacer lo de salvación, creo.
Okumura, deja de atormentarte por los pecados de tu padre. Te juro que te daré un mundo en el que tendrás la oportunidad de triunfar por tus propios medios. Voy a hacer exactamente esto con mi vida, con dolor y todo. ¿Qué decía? Sí, pero ¿qué me decía ahí? No se puede hacer un relevo, mierda. Pues en ese caso... casi me sale más rentable atacar. No puedo hacer relevos, pero puedo atacar. Y creo que es lo que voy a hacer. Venga. ¿Te cago el relevo? Sí, me cago la... relevo. Eso es. Hasotobi... Pues que voy a hacer otro. No, espera. Vamos a cambiar. Y aunque... Ah, mira, le puedo hacer flechas brillantes. Pues flechas brillantes. Me sirve. Y así tenemos otro turno más para atacar con Joker. Que Joker hace mucho daño. Y otra vez flechas brillantes. Pero el otro no ha muerto ya. Vale. Y Mona, por favor, hazme un salvación. ¡Morgana tiembla! ¡No! Vale, no pasa nada. Creo que tenemos por aquí de estas mierdas que restauran a todos. ¿Qué era? ¿Cadena espiritual o algo así? ¿O cadena de valorios? Trato los pies de todos los aliados. Me sirve. Me sirve ahora mismo. Y la otra, pues supongo que se encarga de quitarle el miedo a Mona. Objeto. ¿Cómo...? Eje relajante... Cura miedo. Venga, me sirves. No haré la que nadie sufra. Para alcanzarla usaré todo mi poder. Posición del tirano. O sea, como una energía siniestra. ¿Qué está haciendo? Cuidado, detecto una gran cantidad de energía en su persona. Lo que tienes que ponerse en guardia ante eso. Regeneración. Uff. A ver. Morgana, sé cómo te sientes, pero no tienes que temer por ser diferente. No te preocupes, no tienes que explicarme nada. Para ayudarte, solo tengo que imaginármelo. Acábalo antes de que haga boom. Es muy fácil decirlo, pero me ha puesto algo. Yo nunca seré yo mismo, es muy importante mi apariencia, siempre seré yo mismo. ¡Sin habilidades de apoyo! Espera. No, sí, supongo que sí, ¿no? Es decir, te iba a preguntar. ¿Carga cuenta como habilidad de apoyo? Sí, carga cuenta como habilidad de apoyo, ¿verdad? Pues estoy jodido entonces. Me acuerdo cuando hizo boom y sobreviví con 2 de HP. Claro, es que si cargas... El problema está en eso. Si carga es de apoyo, no puedo usar carga. Pero puedo, lo que es en teoría, cambiarme a ella y usar un Megidolón, aunque sea. Por desgastarlo un poquito. Así que venga. Haz un Megidolón. Pero la Maruki de Mona murió. Vale, entonces tú. Garudine. Hay alguien por aquí que es débil. Garudine. Garudine y físico. Y tú eres... Garudine y psíquico. ¿Y la de abajo a qué es? Débil a psico y bendición. Vale. Pues hazme esto. Pero no, que me reventaste el tímpano. Pues ¿qué hice? No sé qué hice. Relevo. Pásasela... a ella. Venga, hace el Siodine. ¿Habíamos dicho este? Tose el micrófono. Ah, perdón, perdón. A ver. ¿Tú eres débil? Sí. ¿Pero quién está confundido? ¿Qué ataca exactamente? Sí, he hecho un relevo, ¿verdad? ¿A quién le he atacado yo? Ah, que se ha muerto. Vale, vale, vale. Ya me he aclarado. Tú eres débil a psíquico. No problema. Perdón, perdón. Débil a psíquico. No, perdón, yo. Es que estaba tan concentrado en la batalla que ni me he dado cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba tan concentrado que ni me he dado cuenta de lo que estaba haciendo. Perdón. A ti. Eso. Persona. Kougaon. No, dale, puedo meter un Makougaon a este. Así que Makougaon. Venga. Y por Dios, espero que funcione, si no estoy jodido. Fíjate que podía quitar cosas. Vale, y ahora me cambio a Hasautobi. ¡Dios, mátalo! No lo va a matar, no lo ha matado. No lo ha matado. ¿Lo ha matado? Te fuiste a la verga tú y tus tentáculos. ¡Jódete, puta!
¡Hijo de puta! ¡Cómeme los huevos! Azatoth. Yo soy Chunegoth. Sí, la verdad que sí. He fallado. Una antorcha. ¿Entras un Yamaruki? ¿Pero qué es una antorcha? Hi, bienvenido a Lookup. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya nos hemos cargado al jefe final. Las antorchas sirven para guiar a la gente. Quizás simboliza su percepción de sí mismo como guía del mundo. Con interno de la TAM. Llegué temprano. No, ya nos hemos matado a Maruki. La antorcha a las Olimpiadas. Es verdad, 2020. Pues ya está. F por Maruki. Pues es una buena batalla, sí, interesante, la verdad. Así que se acabó. Pues sí. ¡Entonces está derrumbando! Más vale que nos vayamos. Rumi, lo siento, no he podido. No, yo todavía puedo. Joker, cuidado. Joder, hay que pirarse de aquí. ¡Dale, subid! Venga. Pues ha sido una batalla interesante, está guay, me ha gustado. Lo que pasa es que es como que ya hasta aquí fuese una 5 real. Ahora con psicología humana subyacente. Sí, sigo pensando que su persona es el kunai de Minato. La verdad es que hemos roto la batalla final, es decir, para ser una batalla final le hemos roto un poco, sinceramente hablando. Es decir, como que hemos sido muy de calle. ¡Agarraos! ¡Hostia! ¡Que nos caemos! Adiós. ¡Sí, se viene! ¿Qué se viene? El gato roto. Pobre gatito. Puta Esparte, no, ya, tío. Por los pelos. ¡Doctor Maruki! Nos pasa bastante la raya, ¿sigue vivo? Nada, ¿qué más da? Entonces no hay que preocuparse ahora. ¿Está vivo? Bienvenido ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No me lo puedo creer, ¿de verdad? ¿Este es el final? Sí, es el final. No puedo aceptar mi derrota aún. Aunque también te digo, Jack. Pero tú no te has pasado en persona, sí. Mi tanda está fallando, ¿por qué ahora? No. Ya vas a ver, te va a puto encantar que va a necesitar hacer una carta de sí o sí. También te digo, Jack. Hemos violado a Maruki. Literalmente lo hemos violado de mala manera. Tenemos un extra featuring tintas en otros días, ¿qué? Para allá, por favor. A ver, ¿qué eres un señor de 40 años con un traje de spandex obscenamente ajustado, por favor? Lo siento, ya sabes que no puedo. El mundo me ha elegido a mí. Conceder tal deseo es mi responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? No tienes poderes. Espera, ¿qué? ¿Qué narices? Cagaste, Soka. ¿Puedo hacer eso? Acábame, en tu zona. ¿Puedo hacer eso? ¿De verdad? Maruki no es tan viejo. Bueno, igualmente. Ajá. ¿Qué te crees que está? ¡Sí! Por lo general, los jefes suelen tener dos fases. Su palacio, ¿no? Sí. Oh, no, más tentáculos. Siempre supe que eran tentáculos. Hostia, ¿qué está DJ evolucionando? ¿Por qué Arsene no puede DJ evolucionar en eso? ¿Qué cojones? Con un RPG va a parecer que acaba, pero no. ¿Qué cojo? Na 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 na. Esto no puede ser verdad, esto es Shingeki no Kyojin. ¿Por qué es un puto gigante de estos? Bueno, ¿qué lo he hecho? Es grande, joder. ¿Ha de evolucionar su persona? Satanel, ¿dónde estás cuando necesitamos? Aquí uno nos va a matar a ese bicho de un toque. Sí que los hay. Y con armadura. Si es por la felicidad de todo el mundo, me da igual lo que me pase. No te resistas, acéptalo. ¿Pero por qué nosotros no tenemos esos poderes? Con mi poder, no. Con el mío y el de Adam Kadmon, nuestra realidad se acerca. Adam Kadmon. ¿Por qué Arsene no podía evolucionar en eso? Adam Kadmon, en el Kabbalah, es el hombre primigenio, el primer hombre, el origen. Sí, no hay huevos. Ok, no hay huevos. Me niego a creer que esto acabe así. Adam Kadmon, guíanos hacia nuestra realidad ideal. ¡Te equivocas! Decidiremos nuestra realidad. Sí, nos negamos a que sea de otra manera. Persona. Throw away your mask. Se reduce mucho el daño a Maruki. Come los huevos. ¡Oh! ¡Videofleitas!
Muchas gracias por la raid, bienvenidos todos. Un besazo, muchas gracias Vicky. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿De dónde venís? Estamos justo en el final de Persona. Muchas gracias por la raid. Un besazo a todos. Me recuerda el tan sinfóbico. Gracias por la raid, correcto. Raid de Vicky, bienvenido Finning, ¿cómo estás? Bienvenido Vicky. Buenas, muchas gracias. Estamos en el final de Persona. Venimos de Persona 5 también. Alerta de spoilers, correcto. Finning, muchas gracias por el follow. Pregunta, Finning, ¿tienes cuenta de Streamlabs? Qué gustazo, yo voy por el casino. Y he tardado un año en completarme el juego. Y no por dificultad, sino por lento. ¿Verdad? Venga. A mí nos han curado. Así que no sé qué spoiler, correcto, es verdad. Estamos en el final, así que si no queréis spoilers, será mejor que os vayáis. Pero muchas gracias, Finning, por el follow. Si tienes cuenta de Streamlabs, dime. No te entendí, cuenta de Streamlabs. También pongo aquí Streamlabs, ahí está. Esto hazle un... Bueno, no, sí, vamos a hacer Siodine. Y con la otra voy a cogerme y voy a poner el... La página de las cárticas, correcto. Vamos a ponernos un guardián de la cámara para reducir el daño. Estamos justo entrando al casino en real también. Ah, estás jugando el New Game Plus. Vale, entonces supongo que este te la has pasado. No la tengo, me temo que meter en algún día. Pues es totalmente gratis, solamente tienes que lo que es... ¡Uy! Luz de origen. ¡Hostias! Es 8 daño. De los que hemos creo que estamos al tanto de la historia. Ah, vale. Nosotros estamos en nuestra primera run. Hasautobi. Toma. Dios, igual si lo habéis atacado esto. Como un año. Sí, pero lo que digo, no por dificultad, sino por lento. Porque me entretenía hablando, porque me entretenía con diferentes cosas. De hecho, el spoiler de quién es ese último palacio es una pasada. Ya, la verdad es que está bien. El de máscara será más... Hostia, que no le queda casi vida. Sigo sin poder hacerlo. Vale, ya no es un toque, me desuscribo. Ya, tío, fue una... Vaya mierda. Tu primer run, Giuseppe. La mía va a ser la novena. Mi realidad está justo ante mis ojos. Sí, sí, pero te tuviste que copiar la Shingeki no Kyojin. No fuiste capaz de tener tu propia persona. Lo siento. He dicho que me da igual lo que me sucediera. Pero en verdad, solamente me da igual lo que suceda a vosotros. Pero creo que... Yo creo que van a pelear con cuchillos. Yo creo... Correcta, es un duelo a muerte con cuchillos. Tú también, ¿eh? Bueno, por lo menos ya no tiene tentáculos. ¿Pero qué? Hombre, a ver. Es que no lo ves. Vale, sí, sigue teniendo tentáculos. ¡Maldita sea! ¿Por qué siempre son tentáculos? Yo empecé el New Game Plus en diciembre. Pero antes de luego, si trato de explicar la historia, pues la gente se va del stream. No, yo lo que he ido haciendo ha sido ir poniéndoles voces a los personajes, ir inventándome la mitad de la historia, ir haciendo muchas bromas y varios memes, como el de ir a mementos y eso. Que no hay paciencia. No, yo sí, yo tenía mucha paciencia para eso. Les he puesto voces a casi todos. Si damos ahora, moriremos. A ver, tampoco te digo que le metas un tiro entre ceja y ceja a Kechi. Ahí va arriba. Ah, no, que era un Evangelion. Pensamos que era un titán, pero no, era un Evangelion. Y ese pel doblajes le llaman. A Kechi es un loquillo, tío. Eso no le falta paciencia. No, yo tengo muchísima paciencia. Enséñanos la realidad. He visto suficiente hentai para saber dónde acaba esto. Y creo que el tentáculo ese sí. Vale, pensé que iba a ir por otro sitio. Aún así no ha molado mucho que se lo hayan metido por ahí atrás. Yo soy tú. Tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Tentáculo. Pero he visto la tanga, Maruki. Sí, tío. Maruki, súbete a Eva. Kechi tendrá que hacerlo. Ya, tío. Ahí viene. Nanji Gagare. Hostias. Tremendo meco que va a meter. Dice que solo se me metieron uno. Dios, qué hostias. Vicky, muchas gracias por el follow. Pregunta, si tienes Streamlabs, te damos ahí unos cofrecitos. Ese tarjetito que le han puesto es un despropósito. ¡Es un puto yoyos! No vas a poder, Giuseppe Gamer XD. No, no.
Cure guarda. Sí. Voy a hacer eso. Tienen cuenta Streamlabs, correcto. Si tienes cuenta, te llevas un par de cofrecitos. Y, aparte de eso, siéntate orgulloso de que has, de que te has convertido en un asesino. Acabas de matar a la persona que estuviese aquí arriba. Todavía no me tiene lo de Streamlabs, chico, no te preocupes. Se te guardan, es decir, si en un futuro vienes otra vez y quieres los cofres, te los damos, por eso no te preocupes. Defensa, cura, defensa y agilidad. Acabo de matar a mi chico. No sé quién estaba arriba, pero lo has matado. Felicidades. Pero eso. Este es el poder. Este poder es el origen y el destino. Sé la luz que guía a la humanidad. ¡Con tentáculos! ¡Yo no! ¿Por qué tenían que ser tentáculos? No sé, no vamos a huir. Derrotaremos y volveremos a nuestra realidad. Así, habla, caemos con esto ya. A ver. Igual me toca a Guya, que tiene más defensas. Una rica flecha brillante de venganza. ¿Le puedo atacar los pezones? No endemonáis. ¡No funciona! A ver. Ni ha dicho que, tengo que tengamos que ser eficientes. Que los de japonés valen la pena. Hombre, que sí. A ver, ni ha dicho que tengamos que ser eficientes. Ah, bueno, espera. ¿Puedo ponerme muro vital? Otro sin matarte un toque. Me lo escribo tres veces. Ya, tío. Venga, pero atácame con lo que sea. Ahora me dicen, es todopoderoso. Y yo, mierda. Venga, modo hacks on. A no ser que sea un ataque todopoderoso, en teoría debería poder resistirlo. Y eso tiene pinta de ser un ataque físico, pero además no poder. Es un puñetazo, es un meco contra el suelo. Posición de ataque. Si topo mucha posición de ataque, pero... Pero te vas a comer unas flechas brillantes bien bonitas. ¡Mira, mira, 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 mira ese daño! ¡Mira ese bonito daño! O sea, hay que atacarlo cuando va a atacar él. Vale, vale. Vale, pues ya tenemos... ¡Ya está hecho! ¡Ya está! Hay que atacarlo cuando él vaya a atacar. Lo que pasa es que no le hago una mierda de daño. Tú atacale a la cabeza. En vez del pezón, atacarle a la cabeza. Pues que no le hago una mierda. Eso también. Mako Gabon. Hostia, igual vamos a tardar más de lo que yo esperaba. No puedo fracasar. No puedo fallaros. Fuerza total. Mis escudos me protegerán. Vale, es todopoderoso. Si no para, voy a intentar hallar el modo de salir de esta. Espera unos segundos más. Sí, bueno. Que sea rápido, por favor. Hostia. No sé, yo quiero probar con otra cosa. ¿Con qué pruebo? Cuando meto un crítico estoy jodido. Estoy en la mierda cuando meto un crítico. Es que muro vital no funciona nada, así que... Que sea mejor guardia. Igual sí. La verdad es que si no tiene pinta que se le pueda hacer mucho daño, ¿no? ¿Pero que no funciona nada? ¿De máscaras igual en la cara? Joder. Que me perdí. El cómo me están jodiendo. ¡Me está jodiendo, Harry! Ataque revertido. Voy a protegerme. Te estás perdiendo como me están dando una paliza y no sé cómo. ¿Defensa revertida? Ya, pero si no han pasado tres turnos. Se acerca la hora de ponerle fin al conflicto. Fuerte total. A ver. Vale, vale, hemos aguantado bastante bien con la defensa puesta. Ya está yendo con su punto débil. Yo creo que ataque aprovecha. Pero si eso es lo que he hecho. Acabemos con esto de una vez por todas. Ven aquí. No, que tienes un punto débil, aunque nuestros ataques no hacen nada en su estado normal. Vale. Sin embargo, cada vez que ataca, baja la guardia para concentrar su poder. Es verdad, Futaba podría sobrevivir. Sigamos por su cabeza cuando golpea. Quizás tengamos una oportunidad. Pues venga.
y es un tipo de cultura que lo juega en japonés. A mí por lo menos me gusta más el japonés que el inglés. Es decir, con el inglés lo entiendes mejor si no estás mirando la pantalla en un momento dado, pero el japonés me gusta más, lo que es para escucharlo visualmente. Igual nos van a hacer tortilla. Pues F, final malo. Ahora, Ink, ¿me puedes decir cuál es el final verdadero que tenía que hacer? ¿Tenía que quedar con Maruki en los baños termales? Pero el japo está mejor. Eso depende. ¡Imposible! Eso depende de a quién le guste, es decir, hay algunos que piensan que sí y otros que no. Yo juego ambos idiomas, el inglés es bastante decente. Mira. Vamos a hacerlo mejor. No subestimes nuestro tesón. ¿Estamos hablando de las personas? Esta amenaza sin importancia, superaremos como siempre. Si yo me arrepentiré. Venga. El cielo en nuestras vidas. Solo depende de nosotros. El inglés está bastante bien. Soy muy fan de los actores de doblaje japoneses que trabajan aquí. Sí, la verdad es que sí que siento que aquí hay bastantes actores de doblaje muy... muy top. Hay actores de doblaje muy, muy top. ¿Qué bonito, doña, qué? Son muy buenos y tienen caras muy largas, correcto. La de Kasu es la de Aqua, correcto. La de Kasumi es la... bueno, Sumire es la de Aqua, la diosa inútil. Que no la puedes ver de la misma forma después de que te enteras. ¿Pero qué cojones? Yoka-san, Yoka-san, ay, Yoka des. Correcto. Bueno, no sé si habéis visto Code Geass, pero el Joker es Leulok. Pues no, no he visto Code Geass. Ataques todopoderosos para un disparo culiado. Jaque mate, puta. Oh, mierda. Si tan solo en vez de haber la hacha de oro lo hubiera hecho de, yo qué sé, hierro. Leluco, me sorprendí la primera vez. ¿Cuál? ¿Yo crees, Leluco? Como no he visto las tangas de Maruki ya. Yo veo a Morgana como con Konohamaru. Ahora tendrá otra fase más. ¿Por qué? He renunciado a todo lo demás. Me he entregado en cuerpo y alma. Y aún así, ¿por qué? Estás negando la realidad de Maruki. La mujer es la de Pikachu. Ikue Otani, ¿de verdad? ¿Quieres decir que estoy viendo de todos? Morgana es Pikachu. Hostia, no me jodas. Ahora no puedo volver a... Dios, sí, tengo un Pikachu en Pokémon, le voy a llamar Morgana. A tomar por culo. Has acertado de pleno. Es verdad que le di la espalda a la realidad. A la verdadera realidad. O sea, también. Pero, ¿qué tiene eso de malo? A ver, Maruki, amigo, compañero. ¿Cómo te lo explico? Es decir, que está muy bien el hecho de que tú quieras ayudar a la gente, pero si huyes de la realidad no se aprende. No se aprende, es decir, tenemos que pasar por cosas malas para aprender y seguir creciendo como personas. Si no, hay ciertas emociones que no se desarrollan. Por ejemplo, la empatía es una emoción que no, bueno, es un aspecto que no desarrollamos si no pasamos por cosas malas. Cuando experimenta mucho dolor, todo el mundo merece escapar de ello. Es una mujer que hace muchas bodas con odias, ¿así? ¿Almorgarranas? ¿Qué? Y el de Rey también es una pasada de actor. Se llama Mamoru Miyano y ha trabajado en demasiadas cosas. La de Ana es la de Hinata. Me suena el nombre, pero no sé quién es Hinata ahora mismo. Buena reflexión. No, es que es la verdad, es así. Es decir, se enseñan en los niños. Es decir, verdad. ¿Hinata de Naruto? Será, porque yo no he visto. Para el crecimiento personal, de afrontar los problemas. Almorranas es Morgana, almogarranas. Ya. Yeah. ¿Pero por qué, pobre Morgana? Creo, no sé, hay muchas Hinatas. Es que ya digo, yo Naruto no me he visto, así que... voy a decir opinión popular, no he visto Naruto. Bueno, vi una parte, hace tiempo, en castellano. Ya está. Hinata que practica boli o Hinata de los ojos blancos. Te duda Naruto que se termina casando con él. Sí, toma spoiler. Ay, pero la realidad no siempre está por la labor de permitir. Espera, ¿lo ha dicho? Es que no estaba prestando atención. A decir verdad, lo mejor para el crecimiento personal es afrontar los problemas. Pero si lo sabes, hijo de puta. Si lo sabes. Si tú lo has dicho, cabrón. Igual cuanto lo intente o se esfuerce uno. Cualquier injusticia puede echarlo todo a perder y dejarte con las manos vacías. Ya le cuento a Giuseppe que Miyano es la voz de Fubuki San Frost. ¡Ah! Vale, ahora sí me acuerdo. Nos reímos un rato, correcto. Presente vosotros, de entre toda la gente, ¿no lo entendéis? Hay que mirar el futuro. Sí lo sabe, pero es como yo, quiere ver el mundo arder. Eterna y Rubistar.
Seguro que mucha gente acabará sacando provecho de tu realidad. Todo le queda bien a ese chico. ¿Y qué de la gente que quiere enfrentarse al mundo? ¿Cómo puede estar bien privarnos de esa oportunidad? Creo que estás equivocado, Maruki. Hay gente que quiere huir del dolor y aferrarse a otra versión de la realidad, como hacía yo. Pero para mí tiene más valor los que he aprendido gracias al dolor y a las ganas de ir adelante. Ahora me acordé. ¿Cuál? Y no voy a dejar que nadie vuelva a arrebatármelos. De hecho, a ver, tener un Eva para destrozar el mundo, yo lo haría. Pero ¿no se supone que también había un... alguien de Genshin que había trabajado aquí? Lo único que pido es que le hagas carta. Ya veremos, a ver. La de Futaba era la de Goldie. Anda. Yoshizawa. Así que de verdad no la queréis, ¿eh? Parece que estoy acabado. Pues sí. ¡Hostia! No esto, a lo que viene. Ok. Seguro hay más de uno. La de Mako es la de Rosaria. ¿La de la Beata? ¿La Beata impía? ¡Ay, doctor Maruki, no seguro! Ahora ya no tengo una persona. Ya no tengo un stand. Pero tengo un traje de spandex obscenamente ajustado. Es muy tarde para él. La de Haru también es muy famosa. Buah, es que también te digo. Llevamos un mes sin jugar al juego. Dirás, ¿por qué llevas un mes sin jugar al juego? Porque básicamente empezamos el juego sobre estas fechas el año pasado. Tardé demasiado, es decir, aunque jugábamos todas las semanas, pues igual, alguna semana igual fallamos un poco, hacíamos menos horas o lo que sea, y con la tontería fuimos alargando, y hemos tardado casi un año. Y dijimos a ver qué hacíamos, y al final... ha pasado casi un mes y no me acuerdo de nada. ¿Sabes volar? ¿Qué? ¿Es una furgoneta? ¿Cómo voy a...? No. Eso no nunca, tengo que volar. ¿Vas a volar? ¿Por qué sale del culo a Morgana a volar o cómo funciona esto? No me jodas que Morgana va a volar y se convierte en un helicóptero de combate. Hostia, claro, Morgana una furgoneta. Era... ¿Qué? El gato... ¡De verdad es un helicóptero de combate! El Morganacóptero. Ya no es Fursona. ¡Que lo decía de coña el helicóptero de combate! ¿Sí, hacer esto? ¿Por qué no lo has dicho antes? ¡No lo sabía! Es indispensable para nuestro fantasma. Lamento interrumpir tu pequeño momento de gloria, pero... ¡Pobre Akechi! ¡Pobre Akechi! ¡Y de Joker! No te preocupes. ¡Hijos de puta! ¡Me habéis dejado fuera! No te acuerdas, la actriz de voz de inglés de Anne, Erika Harlacher, es por mucho la más activa de entre todos. Organizó un picnic para todo el cast de doblaje en inglés de Genshin. Hostia. Morgana Kayan, furrocóptero. Ya, tío, ahora necesitamos una carta de furrocóptero. ¿De verdad? Es que tenían que haber empujado a Akechi. ¿De verdad sigues con los tentáculos, cabrón? Es un solo Erika. Buah, la voz de Paimon jugando a Among Us me dio la vida. O sea... ¡Mardito el Maruki! No, ya. Bueno. Adiós a mis rodillas. Me tiraré al suelo. Joker, ¿cómo vayas si te vas a meter contra...? ¡Te vas a romper los dientes! Te vas a... Bueno, pues se rompió los dientes, a tomar por culo. Que no sé cómo son... Que no sé cómo, con 31 años, tiene la energía de una niña. Y que no deja en paz, no, ya, tío. Siento cortarte el vuelo así. Se tira como Jesucristo. Y se partió los dientes como Jesucristo. Siento cortarte el vuelo así, pero todavía no me has contestado a la pregunta más importante. ¿Quieres ir a las aguas termales conmigo, al igual que hiciste con Akechi? ¿Cómo me conoces, Maruki? Aterriza como superhéroe. Este lugar se va al traste, junto con la realidad con la que soñaba. Japonesada. Es verdad, hicimos la ruta Rem. He perdido. Aunque luchara de nuevo, seguro que volvería a perder. Y con Ryuji, con Rusuke, Yusuke. Sé que parece una tontería. Llevo tanto tiempo guardando esto dentro de mí, escondiéndolo a mí mismo. Así que, por favor, ayúdame a acabar con todos y cada uno de mis remordimientos. Es el único al que puedo pedir la ayuda. Y se baja los pantalones. Aquí me tienes. ¿A que nos vamos a dar uno para uno sin camisa? Os dejo que voy a cenar. Pues que te aproveche, Vicky, y muchas gracias por la raid. Que te aproveche y muchas gracias. Que vaya bien el stream. Muchas gracias. Buen provecho.
Mi máscara se ha ido. Mi palacio y el metaverso están a punto de desaparecer. Chaito, parece que ya no podemos invocar nuestras personas. Comencemos. O sea que es un uno para uno sin camisa. Nada, nada, más bien tenía tiempo queriendo cerrar y otro jugador de persona. Pero muchas gracias, Vicky. Renuncié a todo. ¡A todo! ¿Por qué? ¡A coño los dientes! ¡Hijo de puta! A vosotros por hacerme pasar un buen rato, gracias a ti. Que te aproveche la cena y mucho luego pasarte. Nos vemos. Hasta la vista. Porque Rumi. Nada, paso estamos. Uno por uno sin máscara. ¡Ah, coño, joder! Esta vez ha ido en el mofa. ¡Ay! Toma. Hostia, le doy pero de lejos. Sayonara. Una unidad en la que nadie sufra. ¡Ah, joder! ¡Ay! Espero que esto pague el seguro dental. Recuerda el final de cierto juego occidental. ¡Al darle con la silla! Esto es Yakuza like a person. Pero nada que ver. Tío, que eres un adulto, por Dios, ríndete ya. Que estás peleándote con un chaval de 17 años. Hostia, está loco. Maruki no sabe que Joker está curtido en el Smash. Maruki no sabe que me he metido los buenos inciensos. Y que voy con una persona muy potente. Que me he ciclado ahí. ¿Onda? Yuki, ¿se puede decir que Yuki falling from the sky? Os falta club. Se acabó, ya lo pillo. Y sepa que ya no tienes personas. Todo gracias a ti. No sé qué stop tienes más. Como no lo tengo. Y es un maldito año subiendo niveles para integrarlo. La verdad es que sí. Es como que el jefe final nos lo hemos hecho en plan. Que lo hemos violado muy fuerte. Hostia. Tengo el arpeo. No lo dejaremos morir, ¿no? ¿Eh? ¡Dios! ¡Pesas mucho, cabrón! Venga ya. Ario que se acerca a su oído y le dice: te falta calle, perra. Y le dice: aquí yo soy el más perrón. Suéltame la mano. Volveremos juntos. Todavía podemos ir a esas aguas termales. Los ojos te brillan con más sinceridad que nunca. Mantienes la cabeza bien alta ante cualquier situación. Quizás me diese miedo. Miedo de que tú y yo no deseáramos la misma realidad. Creo que era bastante obvio. ¡Furrocóptero! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Ven a buscarnos! ¡Has tardado! ¡Que me ha dejado sin dientes el cabrón! Tan brillante. Si tan solo pudiese hablar. Felicidades por la universidad de Persona 5 Royal. Tío, qué puta depresión. Que ha acabado Persona 5 en un año. Espera. ¡Oh, mierda! Y de repente ahora. En vez de ser en magnífico, es magnífico. Veo que has empezado otra vez el juego. ¿Qué te parece volver a comenzar? Y yo, no, gracias. ¡Magnífico! Ahora el New Game Plus. Hemos presenciado tu decisión. Nos vas a recuperar el futuro de la humanidad. También has redefinido la razón por la que existimos. Aunque la realidad ha sido extorsionada, tus actos la han devuelto a su cauce. ¿La realidad ha sido revertida? El New Game Plus lo dejamos para otro momento. Correcto. No podemos revenir el tiempo, pero cada evento pasado se revertirá. Y sucederá lo que tendría que haber ocurrido. ¿Lo que debería haber ocurrido? Te lo pido otra vez. Me gustaría que te entregas a la policía voluntariamente. Forjaré mi propio camino. Me niego a aceptar una realidad inventada por otro y a someterme a su control durante el resto de mi vida. ¿Qué pasará con Akechi? Todo lo hace como antes, absolutamente todo. Sin excepciones. ¿Ya te arrepientes? Nah, estoy seguro. Es que Akechi tampoco me importa tanto. Ya veo. Elegir ese camino no habría sido tarea fácil. Por ello te has ganado nuestro máximo respeto y gratitud, Josepe Gamer XD. ¿Quieres guardar tu progreso actual? Sí. Venga, lo dejamos aquí. Yo lo guardo en otro sitio.
Venga, lo dejamos aquí. Muchas gracias por el directo de hoy. El siguiente día continuamos con Persona. Igor está feliz. Igor fue muy encocado también, te digo. ¿Nos habéis visto? No es tan mona, que chino sepa. Nos vienes a lo mejor las piernas. Esta es nuestra idea, ¿no? Sí, eso creo. No tenemos el metanap, ya no hay forma de comprobarlo. Ñam, manía, te va a fundir a collejas. Creo que eso preocuparse por eso no tiene sentido. Venimos a otro sitio a reflexionar. Pues es que lo pienso, llevamos tan fuera toda la noche. Vamos a la blanca, anda. Ah, hostia, ¿verdad? Mierda, ¿cuál? Vamos, Sumire. Mierda, el 14F. El terrorismo, es verdad. Vale. Te dije que era mala idea tener... Te dije que era mala idea una cosa. ¿Cuál cosa? A ver, nave. Bueno, festividad con intruso. Caballeros, una muy mala idea. ¿Qué coño es festividad con intruso? He vuelto. No me dijiste que estarías fuera toda la noche. Tendrías que haberme avisado. ¿Al búnker? ¿Qué? Perdona. No sé cómo no están, así que nosotros debemos pedir perdón. No hemos vuelto hasta que ha amanecido, lo sentimos mucho. Ya vale tanto pedir perdón. No me lo paso pipa cuando me preocupo. Pero imagino que tendrías un buen motivo, ¿no? ¿Me prestó Josep últimamente? ¿Josep? ¿Por qué sacas el tema? Sojiro, ¿tienes alguna idea de cómo le va ahora? Sí, que lleva encerrado desde el año pasado. ¿Qué? ¿Me han metido en prisión? O yo que se va a Hawaii, o yo que se va a prisión por no seguir las collejas. ¿Por qué estoy en prisión? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿De qué estáis hablando? Bueno, eso mismo voy a preguntar yo. Pero ahora tengo la extraña sensación de que lo he estado viendo hasta hace poco. En fin, sentaos mientras pongo al día. ¿Por qué estoy encerrado? Es que siempre está en un reformatorio. Sí, y tiraré el jabón todos los días. Porque tendré hasta... ¡Ah! Por eso. Es lo que pasa cuando no juegas al juego en un largo tiempo. Bueno, yo tengo que ir a comprar antes de abrir. Quedaos aquí, por aquí mientras. Gracias. Es lo que pasa cuando estás un largo tiempo sin jugar, que no te acuerdas de las cosas. Estamos en nuestra unidad, ¿no? ¿O estamos en otra? Estos cambios inesperados pueden ser fruto de lo que hacemos en nuestra propia realidad. ¿Recordáis que en un principio Josep tenía pensado entregarse a la policía? ¿Y a Akechi se entregó en su lugar? En el mundo de Maruki metieron preso a Akechi. Ándale. Porque Akechi falleció y Soya asumió... Y Soja asumió su responsabilidad. Me la acabo de sacar del nabo. Pues creo que es así. Pues ocurrió la realidad del Dr. Maruki, los nivel que ahora. Así que todo lo que había ocurrido de no ser por Maruki está pasando ahora. Cuesta creerlo, pero por lo que decís tiene sentido. Entonces, la realidad de verdad, o sea, la realidad en la que estamos... ¿Qué pasó con Morgana y con Akechi? Mira que primero mi madre y era Morgana. ¿Estáis buscándome? ¿Otra vez? ¿De verdad? Llámalo con la marmita, siempre os preocupas con una barbaridad. ¿Cómo es que estás aquí? Verdad que el único yoda que desapareció fue el del metaverso, igual que la otra vez, ¿no? Me está en Shibuya, te ha dado un buen rato ni ganas de aquí. Como la otra vez, ¿no? Joder, no estés así. Debes a Akechi. Ahora en vez de cola tiene una hélice, ¿te imaginas? ¿Qué pasa, mona? Pues que... No me creo que Akechi esté. No jodas. Se esforzó al máximo a pesar de saber que acabarías fumándose. Ahora está muerto. Pero puede hacer la hélice. Así que Josep está preso y Akechi ya... Quería estar listo para aceptar la decisión que tomamos, pero esta realidad es muy dura. Un recluso. ¿Y tú qué hiciste? Joker, me fui a 11 chicas distintas. 5 de mi edad, 6.000... 5 de mi edad y 6.000. El recluso. Y... También a mi profesor de psicología y al famoso detective Akechi. ¿Te acuerdas de ellos? ¿Te imaginas? Dios, nuestra vida real es similar hacia el futuro, pero aún así... No puedo aceptar que yo sepa estar entre rejas. Necesitamos ayudarlo de alguna forma. Es verdad, tengo casi todos mis confidentes amaxeados. ¡Ay, mola iniciativa! Sí, no tenemos más en esta injusticia. ¿Pero qué podemos hacer para liberarlo? Mi hermano me dijo una vez que para poco una sentencia se necesitan pruebas concluyentes de que demostren la intención del sujeto. Lo hace una paja tras de mis amigos. Joker, el sotocapo de la prisión, ¿eh? Ay. Pues está chupado, si hay que buscar pruebas, ¿no? Pues abre el caso. No podemos perder el tiempo. Vamos a mostrarle lo que son capaces los hombres fantasma por última vez. ¡A mementos! Sabes que no tenemos mementos, ¿verdad? ¡Mierda! Tienes razón, vamos. Sabemos que nuestro líder sea como sea. ¿De verdad me van a ayudar por una vez? ¿No me van a dejar tirado? Porque siempre que me caigo yo en combate es la de... ¡Oh no! Yo que era muerto.
Que se muera. ¿En serio? Ahora que tenemos un nombre, solo falta dirección. Cierto, solo lo conseguiremos si lo hacemos juntos. Mi hermano no ha dicho nada, pero creo que también está pensando en hacer en qué se puede hacer. Ah, pero si quedas en combate... Tengo también historia de todas las soluciones viables. Si quedas en combate, que te jodan. Gracias del recuerdo a Sijo de mi parte. ¿Sijo? ¿Podemos pedirles que nos ayuden también? Solo que están encantados de echar una mano. Sería gran ayuda, lo dejo en tus manos. Vale, hablamos mañana. Hay que salvarlo sea como sea. Venga. Pues perfecto. Puerto, ¿me dieron los 5 cofres por bustear el server? ¿Busteaste el server? Pues no. Pues luego te los damos. Sijo, la amiga de Anne. Hostia, es verdad, no me acordaba. Vale, pues entonces luego te damos los 100 cofres de Scatter. Ya se lo he dicho. Es un conductor impecable. Solamente traía mujeres de vez en cuando a casa. Y también andaba con armas. Espera, igual no debiera haber dicho eso. Yo era su tutor, así que lo sé mejor que nadie. Solamente era ladrón fantasma. ¿Sabe que no está arreglando la verdad? Supongo que está intentando sacar los trapos sucios. Seguro que quiere endosar algún delito. No lo permitiré que lo sepa. ¿Pero qué voy a decir que es ladrón fantasma? ¡Calla, coño! En la próxima conferencia mencionaré que fue una figura clave para salvar el medicamento. Me han dicho que me iba mejorando, ¿no? Sí, pero... Esto es que esto ayudará a demostrar que tiene buen carácter en el juicio. Por lo haré que hacer todo lo posible para que le creen inocente. No hay problema, pero es que no me acuerdo. No tengo memoria, pez, creo. Es que entre... Es como que persona... Sinceramente no me acordaba de personas, es decir... Hemos estado como un mes sin jugarlo y de persona no me acordaba, es decir, no he recordado nada de persona hasta que ya no he llegado hoy el día de... Coño, que tengo que encender la play para jugar a persona. Ya de eso se trata. Usted me cooperará, ¿no? Yo ni me acuerdo la voz de esta señora. Por eso hemos emitido un comunicado oficial del instituto poniéndonos su detención. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Básicamente porque yo soy su sweet mommy. Este es el fin. ¿De qué sirven los profesores si no creen en sus estudiantes? También, tío, a ti no puedes decir nada con Akami que estás saliendo conmigo. Sí, ese es el chaval. Además, vosotros también conocéis a alguien de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Me lo podéis presentar? Tengo que protegerlo sea como sea. O sea, me van a ayudar todos mis confidentes. Os suplico. Hostia, si no habría tenido confidentes, ¿no me habrían ayudado? O... Por favor, se lo suplico, por favor. Ayúdenme a conseguir suficientes firmas. Quiero un amigo que es inocente. Perdona, Mishima, ¿quién ha dicho que tú y yo seamos amigos? Jo, es muy buena persona, siempre lucha por el bien de los demás. Es mi mejor amigo. Pero yo no soy mejor amigo tuyo. Ahora mi tajo termina de que frenado persona. Correcto. Hay confidentes automáticos. En resumen, recuperamos la cordura gracias a que él nos salvó. Y ahora es el quien está en un aprieto. Este nos toca a nosotros salvarlo. Pero solo con palabras no conseguiremos nada. Necesito la ayuda de Yokota y los de los demás. Manifestas contra la policía junto a mí. Como Sae. Claro, pero ¿todos estos me están ayudando o no cuentan? Por favor. O sea, solamente Sae cuenta. Bueno, es la fiscal, así que... ¿Te imaginas que el niño dice que lo liberen con un arma de Nerf? Podría ser, pero no lo tengo subido. Disculpe, ¿conoces a este joven? Tengo testimonios de varias personas para cubrirlos en un artículo especial sobre él. ¿Tiene pinta de ser capaz de agredir a alguien? Las declaraciones de los vecinos no coinciden con la decisión que tomó el tribunal. Todos hacen un poco al menos. Por tener que acordarse. Que... Vale, creo que esa señora... Corregidme si me equivoco, pero esa señora no es... No es la que sale al principio del juego que la agredió el otro. El... No me acuerdo cómo se llama el político este. ¿No es esa señora? O sea, supuestamente es este testimonio más valioso, ¿no? Un joven se enfrenta a un dilema por culpa de la injusticia, pero de la injusta presión del gobierno. Está pagando por un delito que no cometió. Es un joven prometedor que beneficiará el futuro de este país. ¿De qué clase de justicia dependemos si no podemos salvar a una persona como él? No me acuerdo los NPC random. Pero tal vez. No podemos permitirlo. Es que se parecía. Que ni me acuerdo. ¿Cómo se llama el político? ¿Sido? Era Sido, más yo sí Sido, ¿verdad? Sí, fue gracias a él. Gracias a su apoyo incondicional, escapé de las partidas mañadas. No obstante, ese joven de gran corazón lo internó en un reformatorio por algo que no hizo. Este sería quien lo rescate. Dios, tenemos demasiados confidentes. Por favor, él había estado en un reformatorio. Por ahora me toca recuperar el entrenamiento que pierda. Será una pausa muy corta. ¿Entrenadora? El que te metió preso es Sido. O sea, más allá es Sido, ¿verdad? Ni hablar.
El convento era inútil, Tora. Era, sí, ese sí ya sabe que era Tora, pero yo estaba hablando de Sido. O sea, la chica se ha salido hablando con Oya, que yo estoy pensando de que esa es la chica que Masayoshi Sido intentó atacar al principio del juego. ¿Os acordáis cuando me encarcelaron? Eso es a lo que me refiero. Tengo unos contactos que suelen ser más útiles de lo que tú puedes hacer. ¡Hostia! También llamaré a ver si, mis otros alumnos tienen información que pueda ser útil. ¡Joder, con Iraguchi! Pues hago todo esto por ti, tendré que seguir entrenando, ¿vale? Eso es lo que lo habría querido así. ¡Muchas gracias, entrenadora! Entiendo de qué hablas. Pues el otro ya sé que es Tora. De Tora nunca nos olvidaremos, del inútil Tora. ¡Oh, mierda! ¡Dime que no estoy al principio del juego! Me he escapado de la prisión del corazón solo para acabar encarcelado en la vida real. ¡Qué irónico! ¡Sí, ya! Tu deseo de que el mundo sea feliz impera sobre tu felicidad. Sin embargo, tengo la sensación de que por fin las cosas van bien. Has elegido el camino correcto. Lo más importante es que no has puesto tus valores en peligro por tu bienestar. Con ropa de entrecasa ya, tío. Dame una prisión. Última arca que has obtenido es el mundo. ¡El mundo! ¡Este me lo habéis dicho! ¿Lo puedo usar o cómo funciona el mundo? Como si no la Velvetron, ya, tío. La Velvetron es mi segunda casa. Es el poder para que un individuo pueda proceder solo, sin influencia ajena. Ese poder alimentará la esperanza que albergáis tus amigos y tú por luchar por un futuro mejor. Con el mundo, siempre tendrás un sitio al que pertenecer y nunca volverás a vagar solo. Venga. ¿Sirve para algo el mundo? ¿Satanel es del mundo? Mi labor también se acaba aquí. Ha sido un huésped excepcional. Es una pena que no te veamos más, Igor. Que por cierto, Persona 6 ya ha sido confirmado. Y ahora mismo yo os pregunto, gentes de los internetes. Ya sé que hemos dicho hacer Persona 3, aunque entres Strikers. Pero en caso de que saliese antes Persona 6, antes que el 3... O sea, si saliese Persona 6 antes de que nosotros iniciásemos con Persona 3... ¿Preferiríais que hiciésemos Persona 6, así de la salida? ¿O queréis que sigamos al ritmo normal de Persona 3? Porque teniendo en cuenta que es lo más actual, sería... bueno, sacar el Persona 6, pero lo que vosotros me digáis. Porque yo diría el más nuevo si puedes comprártelo. Ya es el problema, si puedo comprármelo. Sin el 3. Por eso mismo pregunto de... ¡Uy, sabe! ¿Cuánto tiempo? Nos vimos por última vez en Nochebuena, ¿no? Da igual, no importa. Te traigo dos buenas noticias. La primera es que por fin hemos conseguido procesar a Sido. Creo que lo declaran culpable. Agradezco mucho tu colaboración en el juicio. Tu testimonio resultó muy útil. Me alegro de oírlo. A decir verdad, llegó un punto en el que casi pierdo la esperanza. Yo diría que no, júgate un Shin Megami Tensei. A ver, está por el Shin Megami Tensei 5, pero la votación fue la que salió. Hablamos de qué queréis que hagamos, un Shin Megami Tensei para descansar de Persona o Persona. Y dijisteis Persona. Y luego dijimos, de entre los personas, ¿cuál? Y salió el 3. Por eso mismo, la opción ya estaba ahí, la del Shin Megami, pero dijisteis que no. Todas las manifestaciones, varios fiscales indecisos se pusieron de nuestra parte. Aún queda un poco para que empiece el juicio, pero ya hemos dado el primer paso para cambiar las cosas. De momento solo está imputado por sabotear las elecciones, financiación ilegal y soborno. Sabía que sería difícil demostrar la existencia del metaverso, pero no estoy satisfecha. Al menos he admitido todos sus delitos, incluidos los que tú conoces. No sé, bro, no me acuerdo esa votación. Pues tú participaste, Scatter. Ya que va la segunda noticia. A partir de hoy eres libre. ¿Puedo irme? Así es. La confesión de Sido ha sacado a la luz de la verdad de tu caso. Lo sé. Hemos demostrado que no eres culpable de la agresión por la que te detuvieron en un principio. Sin ninguna duda, de que revocaron tu sentencia. Eres libre. Los demás han hecho todo lo posible por ayudarte. Convencer a la víctima de tu caso para que testificara ha sido la pieza clave. O sea, que fue lo que hizo Oya. Aunque también te digo, la cárcel no se está tan mal, ¿eh? ¿Puedo quedar un ratito más? ¿De verdad? Es increíble que hayan conseguido localizar a una persona involucrada en un delito hace más de un año. Pero eso no es todo. Ha recibido grandes muestras de apoyo de muchos otros sitios. De todas formas, se acabaron los honestos ladrones fantasma. Todo lo que queda es que los adultos guiemos a la sociedad en la dirección correcta. Pero no sé si te crees lo que te digo. Hicimos una promesa. Qué rápido que va el juicio de Sido y Joker. Esto en Japón es así, es decir... Puede parecer una tontería, y lo que sale en Phoenix Wright puede parecer una tontería de los juicios de 3 días. Creo que no duran 3 días en el Japón real, pero me parece que van muy rápidos los juicios. Supongo que Ink, si está por aquí, lo podrá confirmar. Pero me parece que los juicios en Japón de normal van rapidísimo, en plan pa, 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 pa. No es como aquí en España que denuncias un día y te tardan un año en abrirte la investigación y ir a juicio.
Gracias. No obstante, me alegro de haberte conseguido salvar de los tribunales. Jamás me hubiese sentido tan feliz. No sé cómo decirlo, pero creo que salvaguardar tu futuro me importaba más que mi trabajo. Siento que me has enseñado incluso a vivir. ¡Qué exagerada! No es cierto. ¿Tú no irás a mi harem? Sí, por todo algo a lo que está dando vueltas. ¿Qué era el tesoro de mi mundo? ¿Por qué quieres saberlo? Supo que haría de igual, ni siquiera yo mismo lo sé. ¿Qué? ¿Cuál es el tesoro de...? ¿Cuál es el tesoro de Sae? Por fin mi internet funciona. ¿Cuál es el tesoro de Sae? No me acuerdo cuál es su tesoro. Una cosa más, ni siquiera he hablado a Makoto sobre esto. Pero me he dado cuenta de algo, a raíz de conoceros a todos. Mi tesoro más precioso es la justicia que uso para proteger a mis allegados. Makoto me ayudó a abrir los ojos. Cuando se cierra el caso Shido, tengo pensado dejar el trabajo y dejar la abogada defensora. Llegué tarde, no, todavía queda, es decir, todavía quedan créditos y eso. Preparando motores para los lechazos, ¿qué? O sea, ahora va a ser Phoenix Wright, y no hablando de semen. Quiero reformar el sistema, pero tendré que ocuparse a otra persona. Como decía, quiero promulgar la justicia, no por mi bien, sino por el de los demás. Debo presentar el papeleo para tu puesta en libertad. O sea, que ahora mismo Sae va a ser abogada defensora, va a ser Phoenix Wright, básicamente. Gracias de nuevo, hasta la próxima. Pues ya está. ¡Ah, libertad! ¡Dulce libertad! ¡Jo, pero hace frío fuera! ¡Yo quiero volver dentro! Los chocolates van a estar derretidos. Oye, me has hecho esperar. Dios, si te digo la verdad, no quería venir. Pero Futaba no dejaba de incordiarme. ¡Uy! Perdón. En fin, eres un hombre libre, ¿no? Me harás quedar mal si volvieras a hacer algo bajo mi supervisión. Creo que acá ni los juicios más importantes llevan sin avances por más de 20 años sin juez. Muy bien, a casa, de frío, así que entra rápido. Venga. Y sin bolas porque te van a castrar. Ya, tío. No se mueve ni un ápice. De accidente esta mañana, varias líneas se han visto afectadas por retrasos y... ¿Otro accidente? Hombre, yo creo que... ¡Hostia, mañana es el 14F! Uy, mañana llegan los chocolates. Vale, que estamos en abril. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a presentarte al instituto? Pues claro. Ha pasado prácticamente un año, madre mía. Ahora que lo pienso, te hace bastante mal dejarte en aquel trastero solo. Pero bueno, dentro de poco. Has hecho buenos amigos aquí. Más te vale darle las gracias cuando volvamos, ¿eh? He hecho un harem. Mañana llega. No se te olvide, he hecho un harem. Yo no tengo amigos, yo follo. Ay, bonita cafetería. Ese harem durará poco. El harem durará para siempre. ¡Niku, namaste! Hola. ¿Lo has conseguido? Puse Destroyer, por supuesto. ¿Cuánto tiempo? No está mal, tienes un aspecto. Mejor que estés bien. Y mejor para el final, yo. Manero, Giuseppe, manero de verte. Lo mismo digo. Vimos por una mesa. Tengo que ir al súper, seguro que tenéis mucho de lo que hablar. Pues sí, de cómo estaba en prisión y cómo me dejaron como la bandera de Japón. Nos falta una persona. Me hace rato que acabo de entrar y vine de camino. Llegaré en cualquier momento. Perdón por llegar tarde. Giuseppe. Ah, bienvenido. Pues ya estamos todos. Mira, Sumire, siéntate. Te he oído bien, ¿no? Qué bien que no nos rindiremos. Merece totalmente la pena el esfuerzo. Nos tenemos que hacer cuando nos amaneciste. Pero entonces queremos hacer una cosa. Aunque no tengamos el metaverso, cualquier otro poder especial, todavía podemos cambiar la realidad. ¿Cómo? Si diéramos eso, el motivo por el que nos enfrentaremos a Maruki dejaría de tener sentido. Nos enfrentamos a las injusticias, destruida con nuestra fuerza, en eso habíamos quedado. Y eso hemos hecho desde entonces, nos hemos dejado la piel para sacarte de Chirona. Joder, y ya hay tanto. No son nosotros, todo el que creía en ti se nos unió a nosotros. Gracias, tenemos salida de vuelta. Me habéis salvado. Me voy a ser malo con ellos. Lo mismo digo. Tonto todavía, ¿no? Aunque yo creo que está amenazado. Espera, he oído que la comida de la cárcel está malísima. ¿Qué has comido? Pollas. ¿Qué? ¿Gusanos, arañas, caballa fermentada, durian? No os enteréis. Tranqui, que te pondré las botas en menos que cante un gallo. El jefe está pillando cosas para la fiesta. ¿Qué fiesta? La de mi polla con peluca. Que hemos vuelto a la carga y hay que celebrarlo.
Puede que sí que tienes hambre, Giuseppe. Te va a quedar divino el vestido de mañana, amiga. ¿Qué vas a ver este 14? A Giuseppe como... Sí, a Giuseppe. Correcto. ¿No has sido tú? Lo siento mucho. Ha sido Sumire. Sí, no veo nada. Aguanta un poco más. Pobrecita. Toma ya. Perdón por meter en narices. Hubieras dicho que el mes que viene vuelves a casa. Las 11 damas be like. No puedes quedarte. Hemos demostrado que no eres culpable, pero la gente va a seguir metiéndote en el mismo saco, ¿no? ¿No te va a resultar raro volver? Bueno, con lo feliz que estamos en 0 segundos. No sé, tener un 14 de fera, 14M. ¿Qué? Vale, ¿pero qué os parece esto? Si nuestro líder se retira, los andamos fantasmas se resolverán, ¿cierto? Podríamos celebrar el consulta a Giuseppe y conmemorar el día de nuestra separación. ¿Cómo tu fuerza motivación en la relación? Digo, en serio. Me parece bien. Bueno, a ver, es una forma de verlo. ¡Mola! Lo celebraremos por partida doble. Yo diría que pasa el 14 con los panas. Si me dan a elegir, elegiré a... Erendia Blanco. Yo creo que elegiría a Haru, que es la que mejor me cae. Respecto a eso, ¿no? ¿Qué tengo que comentaros? Decirme que yo sepa cuando se vaya. ¡No! Es una persona muy especial. Además, alguien tiene que echar un ojo por si vuelve a delinquir. Me lo pensaré. Venga, hombre, que nos contemos desde tiempo. No hace falta que me digas esas cosas. En fin, me gustaría irme a despedir a los festejos esta noche. Recibirás todas. Pues no sé yo, tan importante es. No te pasa el próximo mes, ¿verdad? Es cuando parece una fiesta de despedida. Me explicaría el verdadero motivo de esta celebración. Hostia, ¿hay mucha historia? ¿Cuánto tenéis? ¿Tú me apoyas, verdad? Todas las hostias. ¿Cuánta historia hay? Porque estoy viendo que esto es casi es otro directo, ¿eh? ¿Qué, yo? Si nos damos como si fuera una segunda fiesta de bienvenida. Entiendo, mi fiesta de re bienvenida. Ya no tenéis nada de lo que dijeros, ¿no? ¿Y para comer? Traedme sushi, quiero sushi. Pobrecito. Bueno, el voto estáis montando, eso soy desde fuera. Vamos a ponernos la mantita y tal para disfrutar. Pues va a ser largo, o sea, que pone palomitas, mantita y eso, mantita lista. Emi, me está dando de pena. Tan pesaditos como siempre. Oye, que no soy un gato cualquiera. No entiendo absolutamente nada. Anda, toma. Bienvenido, Mikel, pero Mikel. Tú a mimir. Tú a mimir. A dormir, Mikel. Bienvenido, ¿cómo estás? Espero que estés mejor. Pero a mimir, Mikel. Por lo que me has contado, a mimir. No, no comes sushi. Pero está de vídeo. Madre mía, qué chiquitín tan resuelto. Me pregunto de dónde habrá sacado eso. Son una parte de mí, el único inimitable Morgana. Prepara la manta, Mikel. ¿Quieres picada? Deja de fardar. ¿Qué haré? Deja de fardar, que haré yo no más que un gato. Engañar, ¿quién eres tú para hablar en simio? Usted, Mikel, a dormir, correcto. Declaro oficialmente que no tengo COVID. Me alegro mucho que no tengas COVID. Felicidades, pero eso, si estás como has contado, a dormir. ¿Qué ha sido eso? ¿Y por qué así? ¿Tienes un pronto? ¡Ay, eres bastísimo! Vamos. ¿Sabes por qué no se aparece otra vez? Es que ya. Me alegro. Correcto, eso son buenas noticias. Es que ya, deberíamos estar celebrando, no peleando. Ya están otra vez. Siempre estáis igual, ¿eh? Sí, es un bicho raro, Inari. ¿Qué? ¿A quién llamas bicho raro? ¿Y por qué así? Te voy a confesar, solo demuestra que tienes personalidad. ¿Cómo tienes que defenderlo? Bueno, ya estamos todos. ¿Qué pide la fiesta? ¡Kanpai! Muy bien. Sushi, no quiero sushi. ¿No quieres curry? Ay, tras un año, tío. ¡Un año! ¡Pícame la verga! Encantado. Kansai. Comidas ricas, amenas muy idas. Supongo que no ganas lo único, es lo que uno hace de él. Aunque trate de un lugar tan abandonado como este. Oye, cuídame de mías en así de bien en casa, ¿vale? Pues que preguntarte algo. ¿Recordás el final del palacio de Maruki cuando estaba volando? No, no, un sueño, ¿no? ¿Por qué lo preguntas? A mí, es que no es importante, pero todavía no sé cómo fue posible. Eso es un hipótesis, pero aún tiene la estrella que tenía José, ¿no? Sí, o sea, con la estrella. ¡Anda! Uy, 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 casi tiro el mando. Casi tiro el mando por coger la botella. Anda, si está. La estrella perdió su brillo. Anda. O sea, que de verdad eso. Tendrías que la mina esta me llama, ¿no?
Con que sí quieren efecto en la estrella. Y quiere explicar, tenemos jamón, queso, salamín, aceituna y tal. Pues no diría yo que no vendría mal algo. Mira, creo que eso, claro que sí. De otra forma, la credibilidad de un gato convertirse en helicóptero puede llegar a su cognición real. Dame un quesín. Bueno, ya hemos acabado con el metaverso, ya que yo solo pasó debido a la emergencia más extrema. Melanie, que no sucede de nuevo, al menos suma de momento. Ay. Que sin Roquefort o que es normal. Exclusiva, la emotiva liberación de Josep Gamer XD. ¿Qué tal sienta libertad? Más te vale que vengas a verme. Si no, iré yo misma a tu casa mañana. Recibí unos cuantos mensajes. Estás en casa, si no tienes inconveniente, me acerco y te examino. Es normal, quería verte simplemente. ¿Puedo pasar mañana después del trabajo? Roquefort, papá. Es de unos cuantos meses. ¡Hostia! Tú pareciéndome que hayas vuelto a ser salvo. ¿Cuánto me alegra? Puto enfermo, venga. Me gusta mucho el Roquefort. Quiero ver cara a cara. ¿Mañana tienes tiempo? Sí que espero a verte. Dios. Qué rezo, bienvenido. Hostia, a verte mañana tienes planes. Dios mío. Estoy esperando que llegas a casa. Quiero contarte tantas cosas. Me encantaría verte. Se ve para el Janus. Quedamos mañana por la noche. Dios. La fiesta no se termina, mañana es la buena. Tengo un regalo para ti, quedemos solas. No me lo crees, estoy llorando. Nos quedamos mañana otra vez. Podemos terminar en castaño, solo estoy yo. Tengo una cosa que darte. ¿Nos vamos en tu casa? No podía hacerlo delante más, pero me gustaría verte en privado. ¿Podemos vernos mañana el de Blanc? Hostia puta. Oye, ¿podemos quedar mañana por la tarde? Si te parece bien, es que tenemos mucho de lo que hablar. Hostia. Ahora que ya has vuelto, siento no haber podido quedar hoy. Me gustaría quedar mañana por noche, si te viene bien. Josep, valiste. Solo puedo pasar el día con una persona. Madre, pásame la F. Pues es que voy a quedar con Haru. Yo lo siento mucho. No responder con nadie, no. A ver, voy a decir solamente dos opciones. Con Haru, que es mi waifu, o con Sumire, que sería como lo canónico, vamos a decirlo. ¿Con quién queréis? ¿Con Haru, que sería mi top waifu, o con Sumire, que sería lo canónico? Solamente veo las dos opciones. ¿Haru? ¿Acaso quieres que muera Joker? ¡Sí! Tengo una patada en ligas ninguna. No responder. No responder no es una opción. En lo canónico, Sumire no existe. Sumire, vale. Ya que ha respondido bien, Sumire. Pues si alguien más dice Sumire, vamos con Sumire. Sí, no elijo. Ay, es que Haru es vegetariana, es complicado. Haru no es vegetariana. No. Sumire, venga, vamos con Sumire. No responda. Vamos a ir con Sumire. Hablemos en mi casa. Gracias, nos vemos mañana. Kawakami. Kawakami no está disponible. Buenas noches. Había dicho, o Haru o Sumire. Bueno, cambias, ¿eh? Venga, aún no dormir. Vas a trabajar en casa a partir de mañana, ¿no? ¿De verdad me van a hacer trabajar? Está todo el rato con vegetales. Si no lo es, lo será el día siguiente. Ya lo hemos piciado. Mañana tengo a todas ahí en la puerta, en plan que me van a cortar los huevos. ¡Me van a cortar la verga! ¡Te van a mamar la verga! Esto va a doler. Hostia, ¿quién haya entendido esa referencia? ¡Me van a cortar la verga! ¡Te van a mamar la verga! Con esto estamos acabados. Seguro ya le gusta el pepino. Correcto. No creo que sea San Valentín, no me han quedado tantas parejitas. El tío llegó. El bananero, correcto. El bananero. Tienes un plan romántico, llevas ya casi aquí un año entero. Por fin, 14F. Llevo un harem, puto. Cuando era joven, si yo te contara, le saco ahí todas las tarjetas de harem. Buenas tardes. No sé que estás trabajando, perdón por ir tan tarde. Uy, mira, si tiene un lacito el este. Uy, pero ahora me lo he dicho antes. Os dejo LeBlanc, anda. Disfrutad. Ah, ya está. ¿Qué cosa por su parte? No quiero molestar. Sé que ya te he visto antes, pero quería estar un rato más contigo, así que he decidido pasarme después de entrenar. Me alegro de verte. Pues yo pensé que iba a haber una. ¿Con quién quedó? Con Sumire, hemos quedado al final. Pero yo pensé que íbamos a quedar con todas o con algo. ¿Y yo? En la versión inglesa decía, when I was young, oh boy. Igual la mejor opción es Futaba, porque el jefe dice como, y entra Futaba, ¡hostias! No lo pensé, habría sido muy buena, ¿eh? Por fortuna tenemos la partida guardada. Se dicen tantas cosas cuando te viese por fin, pero
ahora que estás aquí y te veo cara a cara es como si hubiesen perdido su importancia. No, cagaste. No me di cuenta. Entonces, claro, no sabía que había este evento, no tenía ni puta idea. De haber sabido que estaba este evento, lo habría hecho. No pasa nada, entiendo por qué lo has hecho. Cambiando de tema, te digo una cosa. ¡Hostia, qué mono! ¿El chocolate que coméis en San Valentín? ¿Es casero? Pues sí. Hazlo después. Había que darle con nadie. Si no elegís nada, viene Ryuji, creo. ¿De verdad? Está a comer, pero también se me debe la repostería. Chocolate sumiré. Una cosa, por saber. Estamos de vuelta al mundo real, ¿no? ¿Quieres que follemos? También te quería decir. Yo desde aquel día por fin he conseguido vivir la vida por mí misma. Ser yo misma. Ven y Yusuke, Ryuji, sí. Hostia. Y a partir de ahora lo haré siempre. ¿Puedo sentarme a tu lado? No, puedes sentarte encima mío. Con Ryuji se comen todos los morros. Me parece correcto. Te vas a casa pronto, ¿no? ¿Puede? ¿Quieres venir conmigo? Qué tierno que me lo preguntes. Chocolate con jugos de amor. No. Verdad que estoy esforzándome a tope. Hasta donde estés me encargaré de que recibas noticias mías. Como en aquel anime. ¿Qué anime? Se comen tanto como el recto y la... ¡Joder! ¡No, Dios! Por favor. Ella siempre decía que hacía mejor los ejercicios cuando pensaba en quien quería. Creo que por fin entiendo lo que quería decir Kasumi. Cuando pienso en ti, se me pone muy dura. ¿Qué? ¿Simoneta se llamaba? Ese anime no lo he visto, pero creo que tiene cosas un poco surrealistas. Siento que me va a ir bien en la competición. Simoneta. Aunque me suena que hay otro anime que no es Simoneta que hacen lo mismo. Que hacen alguna especie de estatua de chocolate para San Valentín y que la hacen también con cosas que no deberían hacerlas. Ay... ¿De qué estás hablando? Como los que están hablando, la nariz es la polla y los ojos las bolas. Creo que sabes a lo que me refiero. He pasado una noche romántica con Sumire. Creo que todos sabemos lo que ha pasado aquí, ¿verdad? Mortadelo Time. El de la tía Peligris que hacía galletas con sus jugos de amor. Sí, esa es Simoneta. Pues bien, bienvenida a verte. Cagaste, mi rey. ¿Por qué te molesta tan temprano? Quería darte esto, sobre decir que no estás obligado a aceptarlo. ¿Me están dando dulces? ¿Bombones de sal? ¡Ah, me estás dando bombones! Me ha gustado mucho, quería agradecértelo. Espero que no más interpretes. No creo que parezca que te estoy endiñando mis sobras. Gracias igualmente. Saquen clip, please, por... Yo sé quién tiene que darte las gracias. Así que gracias, Gimmery XD. Una figura, una tía guapa se ha pasado por aquí a estas horas solo para dulces. ¡Qué suerte! A la semana siguiente, mensaje de su, mire, no me baja. Por eso me lo anime, tengo una cita con Sae. ¿Este te imaginas? Espero que no importa qué me haya pasado hoy. Imagínate que en especial te he hablado de chocolate. Su minera va en silla de ruedas. No. Siento que irme ya, perdón por molestar. Pero seguimos sin estar en paz. Un poco de chocolate no va a compensar todo lo que has hecho por mí. Nos vemos, así que ahora puedes follarme. Y yo, ¡sí! ¡Justo lo que yo quería! ¡El sexo! ¡Gratis con una MILF! Gronjol. Si lo hace con futa, termina partida en 3. Es enana. No. Y hoy, sí, Scott. Ahora que lo pienso, no responde al resto de mensajes. Tengo varias notificaciones. ¿No supone que ya las chicas tenían que dar chocolate a los chicos que les gustan? Oye, ¿estás bien? Soy tan cambioso que me preocupo por ti. Oye, ¿qué has...? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Oye, ¿qué has hecho? Ahí fuera. Oh, fuck. Hola. No me... Cagaste, caballeros. Resguardas. ¿Qué luz encendida? ¿Quieres engañar a esta pobre sin experiencia con el amor? Estoy preocupado por ti, así que vine a ver cómo estabas. Me cago en la... Esto es más... Me has dicho que estabas ocupado, que fuese mentira. Tenías una favorita, cuando me pasé a saludarte, pero mira por la ventana y estás con otra. Mira, chocolate futaba. ¡Ay, qué mono! Súper mono, sí. O sea, eso, iré y Joker a la puerta, tirando la puerta llena de corrida. ¿Qué has hecho? Soy mala. En paz descanses.
Qué mono es el chocolate de Morgana. Es un cabrón. ¡Hostia! Joder. Es un cabrón. Joder, no me esperaba ese lenguaje, Ana. Todos los confidentes se han roto. Fue contención. ¿Con quién estuviste ayer? Y me empecé a preocupar si consulté las cartas. Me dijeron que estás viendo otra. Toque me saca el bisturí. Parece que te va bien. Mi conejillo indio se olvidó de apagar las luces anoche. O sea que nos vieron follar. Qué problemático eres. Me salí pronto del trabajo para ver cómo estabas. Y te vi con otra. Mierda. ¿Qué estoy haciendo? Ayer me enteré de la última. Pillaron uno poniendo los cuerdos. Pero la verdad es que no era mi exclusiva preferida precisamente. Ayer estuviste aquí con otra, ¿verdad? ¿Me estás engañando? Pues dime que no es verdad. Joder. Toma. Toma, que te los con el chocolate antes de que lo destroce. Dios mío, de verdad, Haru tiene una fuerza sobrehumana. Y aún está aquí por mí. Esto no para ti. Ay, Futaba, me está dando mucha penita. Toma tu chocolate. No veas de modesto, coge el chocolate. ¿Cómo te está dando? Es chocolate. Toma, chocolate, que lo sepas. No me fío de... va a tener veneno. Toma tu chocolate. De algo, chaval. Creedme, estaba con Sojiro, quiero el chocolate. Hostia puta, todas las opciones son como húmedas. Es, elige tu veneno. Pones detrás de mí, elige tu veneno. Estoy jodido, estoy muy jodido, estoy todavía más jodido. Elige tu veneno. ¿Quién estaba? ¿Estaba con Sojiro o no? Ha visto muchachos, cubierto. Sojiro no puede ser. Todo con Sojiro. Venga. ¿Te estás riendo de mí? Mierda. Tactical Nuking Coming. Esta mente comportarse de forma irresponsable. Ay, Dios. Es la peor del mundo. ¡Qué decepción! ¿Y haces en serio? Pagarás por esto. Mierda. Déjate de jueguecitos. No le veo la gracia. Esto es demencial. Yo tenía que ir a comprar. ¡Sojiro, no, no abandones, hijo de puta! No tengáis prisa. ¡No! ¡Vemos luego! ¡Es que vienes para contarlo! ¡Morgana, ayúdame, puta! ¡Ay, Dios! ¡Joker! 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 Soy el Dadisus. Oye, ¿quieres que el chocolate que me dio mi madre cuenta? Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Hijo de puta. El mensaje reído no es busis. Ánimo, ten, toma esto. Chocolate de Sojiro. Mira, qué bien. Pero vaya cara tienes, me ha tocado inventarme toda una serie de mentiras por ti. Me estoy olvidando, no me acuerdo que era San Valentín. Tranquilo, solo de ti. Para eres única. Eso te servirá para ir tirando de momento. Pero sé que tu historia y la mía concuerden, ¿eh? A priori te skin feely. Celebrate un chubase. Díganse en voz de comandante. Siento un vínculo entre Sojiro y yo. Al final las chicas se han llevado el chocolate a casa. Tenía que haber dicho otra. Hostia puta. Me han roto la verga. Me han roto la verga, Sojiro. ¿Antes libre mañana después de clase? En principio sí, ¿por qué? Quiero comentaros algo, podemos quedar en el blank. Pero trae también al jefe si puedes venir, Giuseppe. A tus órdenes. Ay. No hay problema. A mí te me va bien, llega a clase, ir a salir de clase. Yo te apunto. Lo mismo digo, vayamos mañana en cuanto podamos. Ya me puedo ir a dormir. Venga. Pues duerme bien, Mikel, descansa y recupérate. ¿Y no quieren hablar? ¿Le va a pasar algo? ¿Tú llamas historia? Pero Futaba te dio pena. Ya, Futaba me dio penita. Y su chocolate era el más mono. Faltan 3 días sin game para ver si hacía algo día. ¿Entiendes por qué es mi waifu? Ya, tío. ¿Solo quieres que esté aquí? Pues sí, un momento. No, quiero que te quedes. Toda la gente a la que le debo algo tiene que enterarse. 2 días. Estoy pensando en mudarme. Ciclo sin fin. ¿Mudarte?
Es que ha pasado un huevo de cosas en el último año. Me ha hecho pensar en el futuro y las ganas que tengo de volver a un club de atletismo. Quiero mudarme cerca de una clínica de rehabilitación para que me curen la rodilla mientras voy a clase. ¿Ah? Compré otro piso a principios del mes que viene. Vaya, qué repentino. ¿On? Yo también tengo algo que decir. Que estoy en el extranjero y en un tiempo. Está pensando que sería lo mejor para mi futuro, así que... ¿Vosotros también os vais? Harry, estamos buscando piso para independizarnos el mes que viene. De hecho, la mudanza será sobre las mismas fechas que la de Ryu y todos se piran. ¿Quieres aprender sobre el negocio mientras voy a la universidad? No me acuerdo cómo seguía, la canción esa del Rey León. Yo tampoco. ¿Se lo vas a decir? Pues... he aprobado el examen de acceso, empiezo el instituto en abril. Primero el instituto, después la universidad, así podré investigar sobre ciencia cognitiva. ¿También futaba? No, perdóname, debería desearos lo mejor. ¿Tú no vas? Ahora de Ryu se va a un previo con las chicas y yo casi se queda solo ya, tío. No, sí tienes razón, estamos tomando caminos diferentes. Estaremos siempre unidos por el corazón de las cartas. En el manga, Mako y Haru son amigas especiales, ¿de verdad? ¿Pero no supone que Makoto en el manga era la canónica de Joker? Joker también se va. ¿Hablas de los vínculos que nos unen? Pues tienes tú la razón. ¿No supone que Makoto era la canónica? ¿Que se quedaba con Joker? ¿Con Ren Amamiya? ¿O Ren era otro? Para que camines hacia el futuro con paso firme. En cambio, yo no pienso moverme. De aquí hasta que acabe mi cuadro. En el manga todas son canon. Ah, vale. No importa lo mucho que tarde. Plasmar el sentimiento que está creciendo en mi interior desde que nos conocimos. Pero es la forma de ir hacia el futuro, ¿no? No es canónica. No sé qué pasa, fallemos las veces que fallemos. Iremos al camino que queremos. Así es, no es fantasma. Venga, trate el guay gato. Yo soy un gato. Bueno, sí. Bueno, más o menos. No presenté la red del doctor, pero si no lo hubiéramos visto, no sé si ahora me sentiría de esta forma. Es como si mientras hago lo que quiero con mi vida, aprendiera a creer la de verdad en mi futuro. No, que no crees que asumiría llegar a la misma conclusión. Como está en un campo de entrenamiento. Pero será la relación de Haru y Mako los últimos caps. Ah. Bueno, qué buenas tijeras. Ahora que me acuerdo, sumírame de una cosa. ¿Quieres ir después al safe y elegir a Futaba que tiene sueñito? Es que tengo sueñito, así que lo dejaremos para otro día. Lo dejaremos para el día este que hagamos la recopilación de todo. Es el día que lo hacemos. ¿Un recorte periódico? Pero está en el suelo cuando acudimos del Palacio Maruki. Mimir Taemu. ¿Cuánto falta para acá, para los créditos? Porque falta bastante, ¿no? ¿Un artículo? Que llevamos una hora de historia. El caso de la madre del doctor, aquella chica cuya familia asesinaron. Lo que es usted, ¿qué es usted solo? Así que tienen forma origen de la distorsión de Maruki. En 12 minutos. ¿Te ofrecerías algo así, Giuseppe? ¿De verdad en 12 minutos o más? Todos tenemos que avanzar con la mirada puesta en nuestros sueños. Si no, el doctor Maruki va a seguir dándonos la tabarra. Ya, tío. Tienes toda la razón. Es verdad que soy Maruki. Maruki ha muerto. Maruki no sobrevivió. De Maruki me había olvidado. Estoy impresionado. Habéis madurado mucho. Permitidme una fiesta en honor al próximo capítulo de vuestras vidas. Pedid lo que queráis, que pago yo. Gracias. De mañana, buffet libre de comida y bebida. Gracias por tu generosidad, jefe. Que no me refería a eso. Creo que se refiere al curry. Espero que vosotras tengáis piedad. Me parece que no. Es el puto evento San Valentín. Me gustáis oír el mente que qué has hecho, Joker. Y yo no sé qué he hecho. Hola, perdón por escribirte tan tarde. Que invierte esta foto en este primer sitio del año santuario. Ah, qué mona. Qué recuerdos. Sé que ya han pasado 2 meses. Esta foto me hace sentir muchas cosas. Se supone que soy yo, pero no. Me hace darme cuenta de lo metida que estaba en Kasumi. Pero has cambiado. Sí, no pienso ir nunca más. Aún no, falta el 14-4. ¿Me vas a hacer la foto? Oh, qué mona. Me gusta, pero es una foto que me sacó mi entrenadora. Sokpoko es mi verdadero yo. El entrenamiento es duro y muy difícil a veces, pero siento que por fin estoy siguiendo con mi vida. Has madurado. Esto gracias a ti. Haré que nuestro sueño se haga realidad y lo conseguiré yo misma, no como Kasumi. Voy a llegar al más alto del mundo de la gimnasia. Así que no me quites los ojos de encima hasta entonces. Somos un equipo. Madre mía, ya me estoy emocionando. Vengo abajo con cualquier cosa. Supongo que significa que vuelvo a ser Sumire.
Se acabó mi descanso, tengo que volver al entrenamiento. Hablamos después. Subiremos en ella misma. Nosotros también lucharemos por conseguir nuestros objetivos. Mira, me moriría que si elegís a Futaba, soy un te ayuda con el rollo de mentirle a las muchachas. Hostia. Pues no sabremos nunca, ¿eh? 13. Ah, sí, ¿estás listo para mañana? ¿Mañana? Mañana es el día blanco, ¿no? Tú en San Valentín lo pasaste un poco mal. Sí, me dejaron la verga seca. Ahora tienes la oportunidad de compensarlo. ¿Tienes plan? Mientras más me amabas, más me crece. Mi puta gracia, a mí me echa gracia. Al menos habrás comprado un regalo, ¿no? ¿Qué hago? El 14 contra el día negro. Al menos le evitaste el disgusto a Sumire. Ponte las pilas, chaval. No me queda claro si eres un temerero o si pasas de todo. El día es alterón. Pero atención, que te voy a dar una receta para tener una cita perfecta. Gracias. ¿Empiezas a mí estas horas? Me la puto niña también. Nunca se sabe. Va a empezar a necesitar un regalo. Todo saldrá mal si no llevas uno. Con flores acierta siempre, pero comprarlas antes de quedar. Hay que darse al final para sorprenderla. Por eso no se pueden comprar durante la cita, ¿entendido? Vale, que nada, flores. Voy tomando nota. Y no los guardo. Después hay que pensar dónde la vas a llevar. Una gatita blanca para Morgana. Después hay que pensar dónde ir. Busco un sitio con buen ambiente que sea tranquilo. Como la nueva exhibición del acuario de Shinagawa, por ejemplo. Lo anuncié en la tele. Podría estar bien, ¿no? Así que en la cual está bien para ir en cita, ¿entendido? Cuando termine cita tienes que llevarla a cenar a un sitio bonito. Aunque es un poco tarde para reservar, todos los sitios elegantes se llenan rapidísimo en el día blanco. Vale, o sea que es muy tarde para cenar. Espera, ¿qué has dicho? Estoy acabado. Mierda, no suelo hacer esto, pero conozco un buen sitio. No te prometo que nada, porque solamente no tenga hueco, pero quizás tenga suerte si dices que vas de mi parte. Claro, es verdad, él tenía contactos. ¡Qué guay! ¿El jefe tiene contactos? Cuando estéis cenando, hablando, pasándola bien solos y todo eso, se las das. Las... hostia, la cuenta. Y si estás prestando atención, es el mejor momento para dar la sorpresa. Con eso bastará. Tú sigues el plan y tú dirás viento en popa. Jefe, es un plan infalible. El jefe sí que sabe. Bueno, ya conocéis mis secretos. Ya depende de ti. Ponte manos a la obra. Entendido. Buena suerte. Puerto, yo me voy a casa. Ahora ya depende de ti. Hostia puta. La que se puede liar. Sí, preparándote. Ten en cuenta los consejos del jefe, ¿vale? ¿Y a quién voy a invitar? Me cago en la... A ver, primero que no se vaya. ¿Te acuerdas de sustentar el que te habla el jefe? No hay problema. Tendrás que hacer una reserva. Mesa para dos. Siento mucho, no tenemos dismas disponibles. De blanco es una locura. Pero de que yo sé, el que vaya más de parte del jefe. Soy Hiro Sakura, malo del local. Ese amigo soy Hiro Sakura. Disculpa, espera un momento, por favor. Pues quién será para tener tanto esto. Una mesa para dos será el día 14, ¿verdad? Se la prepararemos con mucho gusto. Hombre, sí que tiene influencia. Dame su número, su nombre, datos de contacto, por favor. Mis predicciones están listos. Hay que comprar las flores. Por tanto, a partir de ahora voy a dejar de poner las voces porque... tarde, ¿vale? Ya es bastante tarde, así que voy a dejar las voces. Un ex diputado. Ah, y voy a comprar las flores. Luego tengo que ir al acuario y al restaurante. Mañana es un día ajetreado, así que vamos a descansar ahora. Eso, ya es tarde, ya es nochecita cerrada, ya son las 12 de la noche, así que ya, momento voces, se han acabado el momento voces. Ya no más voces. No es el gran día, vamos a por las flores. Y una floristería cerca del paisaje. Pues seguro que habría, pero no me acuerdo. El pequeño se fue a la casiña, sí, ya se fue, ya se fue. Dejó la dieta cuando adoptó a Futabita. Ah, a ver, hay que buscar la floristería, que ahí está. ¡Ja! Tengo mi tercer ojo aún así. Flores. Mira, por algo para regalar. El papiro, eso no me acordaba yo. Tiene sentido que sea, entonces se queda en... Te ya pago yo. ¿Cómo ha pagado el gato? ¿El gato cómo tiene dinero? No me acordaba, pero se recuerda que es intermediario entre el laboratorio de Wakabi y el gobierno. Eso sí, son cabello con buenas madres, no me acoplaré. Que tengáis suerte. Pero ¿cómo tenía de invitar a...? El SAX ha infectado el directo y ha matado al jefe del directo. ¡Machacar! ¿De verdad? ¿Vas a hacer justo eso ahora? ¿De verdad quieres hacernos perder tiempo así?
¡Machacar! Ay, a ver. Es un gato que te enseña a robar ya, tío. A ver. All Widgets. Stream Boss. Reset Set. Venga, ya está. Que no se pierdan las costumbres. Y eso, mire. Te tiras sin agua. Sin problema, no tengo entrenamiento, así que voy enseguida. Lo vemos allí. Y ahí propone, pero es Navagua. Venga. Quedo a consumir en el acuario. Hay plantas diferentes. Como siempre los he visto de lejos, nunca me he fijado. Son preciosos. Ahora que caigo, recuerdo que visité un acuario con mi familia. Si es que ya se vio que no era el último día. Sí, sí, es el último día. Aunque estemos más tiempo. Eso. Yo me voy a hacer así. Si no paso yo tanto color, sigo escuchando la música y puedo hablar un poquito más bajo. Que ahora toca momento hablar bajito, porque ya es muy de noche. Así que eso. ¿Aún tienes miedo? Adiós, Persona 5 Royal. ¿Sabes por qué estás conmigo? Puede. De hecho, ya no hay voces. Creo que me siento, pero hemos quedado porque es el día blanco. Por supuesto. Lo sabía. Espero ver la carta de furricóptero. ¿Pero qué sentido tendría ver la carta de furricóptero? No mucho de poder pasarlo contigo. Además, ya tenemos varias cartas de persona. Hay que aprovechar y pasarla bien. Chumina parece contenta. Así que la exhibición termina aquí. Después conmigo, mañana durante el entrenamiento estaré más motivada. ¿Y si no nos vamos todavía? Persona 5 termina hace tiempo. Aunque da una pizca Royal, correcto. En verdad, persona ya nos lo acabamos. Ahora estamos en Royal. Tomo la palabra. Ay, mira, tiene un iconito aquí, tiene un gatito arriba. ¿Qué precio de restaurante? Siempre es una Giuseppe. Espero que lo disfrutes. Por supuesto, ya las voces del interior lo siento. El amor es rarísimo. Me siento muy feliz cuando estoy contigo, pero me vengo abajo con los errores más tontos. Siempre cuando esté contigo sé que puedo superar cualquier cosa. De hecho voy a subir un poquito más el micrófono y así yo no tengo que hablar tan alto. Vale, así. Así no tengo que hablar. No, aquí no se acaba todo hasta que no se ven los créditos, no voy a parar. Y se ven hasta el final, correcto. Giuseppe, me lo veo que pensemos igual, por así decirlo. Tiene una cuenta. Perdón. ¿Cuándo voy a hacer el regalo? Pues ahora. Lo siento. Uy, damas y caballeros, gracias por venir a este día tan especial. Esperemos que estén pasando una velada inolvidable. Permítanos poner el broche final. Parece que ocurre algo. ¿Qué prioridad? Tengo un regalo para ti. Mi polla con peluca. ¿Qué? Muchas gracias. Yo diría que como la carta de Morganacóptero puedes elegir cualquier carta épica incluida Eula, pero no se puede craftear. Se ve bonito el fondo. La verdad que sí, está muy chulo. La Shibu de noche, una jodida maravilla. Habrá que pensar qué hacer. No me lo esperaba, pero estoy muy contenta. Me alegro que te guste. Me mimas demasiado, que lo sepas. No sé si merezco tanta felicidad. Te recuerdo mucho en plan esta cita. No esperaba menos de ti, Giuseppe. Cuida todo el mundo y te pones su felicidad de todo lo demás. Pero no quiero que siempre toque a ti. Algún día quiero ser yo la que te cuida a ti. Aunque supongo que me llevará un tiempo. ¡Qué ganas! ¿Y mi harem? Me acabo de que acabara pasando, ten paciencia. Estoy jodido, ¿verdad? Me estoy emocionando demasiado, no es muy tarde, así que... ¿Puedo quedarme un poco más contigo? Subimos, pasa un rato a solas. Hemos hecho de acompañar en la estación. La verdad que es muy bonito el fondo que había. Y mañana te vas. Y eso creo que hoy no hace falta que ayudes. Y a ver tus amigos antes de marcharte. ¿Ah? ¿Sexo en un restaurante público? Sí. Venga, reando. Ah, ¿sí hay que ver a todos? Intenta no llorar. O sea, tengo que ver a todos los confidentes. Me cago en la hostia.
Buenas noticias. Ana pasó el examen de acceso al instituto, me envió un mensaje esta mañana. Mi hijita también iba a ir al instituto y dice que podemos empezar a estudiar juntas. Pues ahí en el instituto, un trabajo excelente. Todos los maxeados están todos menos el niño. Están todos menos el niño. Un poco de vergüenza. Es que estoy muy, muy nerviosa. Sí, soy de zona de confort, tengo un pasaje por la casa y me provoca ansiedad. Decime, ¿se escucha el ventilador? Es que hace mucho calor, ¿se escucha el ventilador? Si no es nivel 10, no son amigos aún. Vaya, por Dios. Quiero ni siquiera estudiar, estoy maruki. ¡No! ¡Oh, lista de promesas! Pues bueno, no... Uf, me olvidé de esto, pero creo que te lo puedes saltear. Pero no tendrás todos los objetos que te dan, pero tampoco sirven para tanto, creo. No se oye, vale, perfecto. ¿Para qué sirve eso exactamente? Lista de promesas. Promesas de Futaba. Se han desbloqueado tesoro doble y análisis de mementos. Vale. Esto va a ser para... para el New Game Plus, ¿verdad? Esto va a ser para New Game Plus, ¿verdad? Pues entonces sí merece la pena. Aunque no se los hablamos rápido. Lo que es importante. Lo que me recuerda que... lo sigue en mi diario. Entregarlo. Sep. Pero si te lo vas a pasar de nuevo en adelante. Ya veremos, ya veremos. Los dinos de fantasma. Algún día valdrá un pastizal. Pero bueno, lo guardaré bien. Pero por muchísimas cosas. Pero parece que todo ha cambiado mejor. Te ven en casa, hazme for. Aunque nunca me haces caso, la verdad. ¿No te das la receta? De darte esto, ya las has memorizado. Así podrás hacerlas el mismo. Bueno, no, menos desperdicio. Dale un toque especial al sabor, desarrolla lo tuyo. Mira, ahí si tirando tienes cosas que hacer, ¿no? Vale, o sea, tenemos que ir a hablar con todo. Pues no me pondrán un mapa, ¿no? No me pondrán un mapa con todo, ¿verdad? Es una notificación de quién será. Dios. Ah. A ver. Estás ahí, ahí. Esta es una cosa. No, venga. Falta menos. Vamos allá. Dios, son muchos. Bueno, que divertirte antes de que te fueras. También que ir sola. Tú puedes. Cuando dices, pero parece más fácil cuando dices tú, Giuseppe. Con mi hermana y a ver un nuevo piso. Esto habría sido impensable hace un año. Pero nadie me ha obligado, yo he elegido seguir este camino. Aunque claro, lo habría conseguido sola. ¿Tienes este el empujón? Calculado de Bucci. ¡Qué mona! Entonces, esto me ayuda a amar en el estudio. Ya seré comisaria de policía. Sé que no es ultra fácil, pero me daré por vencida. No sé, con las hostias que metes, tranquila, que lo vas a hacer segurísimo. Vale. ¿Estaba Sae aquí? No, aquí no está Sae. Bueno, ahora. Mira, si me quitas a las chicas de en medio, puedo ir más rápido. Solo tendré que buscar a los chicos, que no sé dónde están. Los chicos me envió un mensaje. Espera, que la cosa marcha. Fuera de Leblanc estaba. ¿Quién? O sea, estaba en el Leblanc. Cago en la mierda. La puerta. Una cosa. Pañuelo teñido. Y un artículo artesanal en la cafetería. Me puedo tirar por la borda la reputación de mi abuelo ni el legado de mi padre. Tiene que ser un lugar cómodo de acoger, un sitio donde la gente pueda estar a gusto. Seas primero en saber. Seas primero. Vaya. Hostia, qué bueno. Pues vamos a ir. ¿Puedo moverme? Vale, puedo moverme. Espera. Takemi Sae. Vale. Vale. ¿Qué se puede hacer así? Vale, mucho mejor. Mucho mejor. Que tengo bien las cosas. Y pasarme después del trabajo. Estoy café de blanco. Es mañana, ¿no? Mañana vuelves a casa. Venga, Giuseppe. Tus pesquisas. Vamos a ir rapidito. Por esto, policía lo que... Loca vuelve a dar de comer a los moderadores. Ink, Grabov, vais a comer gracias al Leocap. Alegraos. Coméis gracias al Leocap. Leocap os da comida. Y te apenas que las consecuencias han sido fácil. Incluso ahora a veces sentirás que todo el mundo está en tu contra. Toma esto por si acaso. Tarjeta comercial. Cuando necesites ayuda estaré a tu lado, recuérdalo. Los podemos depender de los ladrones fantasma. Eso es lo que tú dices, puta. Podemos depender de mí siempre. Porque te he hecho falta strikers, pero eso. Venga. Ponerte al día sobre mingua. Síntomas, lo que da poco recuperarse.
No me lo digas. Gracias, Leo. No comí en 2 meses. Me digan, no. ¿Dejaréis de ser venezolanos? ¿Podréis ya ser...? No sé. ¿La de Hello Kitty Car lo vas a hacer para los 500 o no? Si queréis que sí, sí, lo hacemos para los 500. El Hello Kitty Car, este. Dios mío, no sé dónde viene esta dedicación. Tal vez va a ser tu ejemplo. Quiero que tengas esto. Placa de identificación. Venga. 83.000 puntos. Y con este directo que es más largo, más. Vale, ahí están todos. Joder. Vale, aquí hay muchos. Vamos a dejar esa zona para el final. Vale, aquí solamente están 2. Crossroads. Vamos a dejar esa zona para el final, que ahí hay muchísimos. Es que tengo demasiados. Espera, que cumpla 18. Esperaré. Y estos tenemos que poner una bola por la rachera. Una callo, he sido. Nos comimos de muchas formas. Tomas un registro de todo lo que hemos vivido juntos. ¡Nota de entrevista! ¡Oh! Esta no, eso va a ser aburrido. Aunque algo me dice que en casa va a seguir metido en líos. Me encanta que lo hayas encontrado por el chiste mío en mi directo de un juego de Barbie. Ya, tío. Es que fue maravilloso. Se me hace interesante, así que no veas esa parte del mapa, ¿vale? Vale, vamos a ir a. Epa. Barro rojo. Bueno, barro rojo, pero llévamela atrás. Mira, la habitación de terciopelo. ¡Oh! 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 ¡Vuelve con la venza! Rebel Spirit, tengo una reflexión para compartir contigo en este momento de partida. Este mundo retorcido y roto ansiaba destruirte, pero tú lo has rescatado con tus ideales y lo suturaste. Así en verdad de trickster contemporáneo, un campeón adorado por un público adrumado. Y un hombre de tal éxito hacia donde ya les llevará el camino ahora. ¿No vas a guiarme? Ya no me necesitas. De ahora en adelante todo se desarrollará tal y como lo desees. Dicho esto, si deseas que siguiera velando por ti, tal vez podría complacerte. Me traigo más que palabras. Deja que te dé un regalo de despedida. No como la que te guía, sino como la venza. Ven para que lleves en tu viaje. ¡Llave de Zelda! Venga. De verdad, era. Esperando de esas más reservas. Pues mira, anda, no sabía que la venza también podía. Espera, ¿entonces Igor? ¿Con Igor no puedo? ¿Igor no me va a dar nada, de verdad? Puto Igor. Chicayo. Ando de tu posibilidad. Porque Igor me puede dar algo o Igor no me puede dar nada. ¿Cómo lo consigo lo de Igor? O Igor no me da nada. Porque era no era el Igor, ¿verdad? Prueba usar la puerta. Es que no me ha dejado usar la puerta, ese es el problema. Carta de la fortuna. Pero creo que no. Oh. A ver, tiene sentido. Igor nada. Puto Igor. Solo quiere lolis para él. La puerta es como muy, muy invisible, ¿no? Vale, a ver, ¿dónde más me queda gente? Aquí Jabara Mishima. En Kanda y Fumi. ¿Y quién me falta? Kawakami, hostia. Y dijo Dios y se apareció el evidente este pelo. Sí, se espumó. Vino Thanos y le hizo. Y se fue a la mierda. Bien, mañana te vas. Bien, me alegro. El primero es una trilogía, ¿no? El menos de una serie, no sé si para tanto. Si no se hace el primero, es una pena parar. Todo es un bordor, pero. Guión del documental. Correcto. Bien, otro más. Dios mío, es que hay muchísimos confidentes. Ya podría ser esto automático, me cago en la hostia. Lo tendré. Pieza de cosa. ¿Cosa? El lancero es una pieza que va hacia adelante. Ah, o sea, que cosa es un lancero. Le mando un lancero. Un lancero con una, pues uno de los dados. Que por cierto, ahora que ha dicho esto de Soji, ¿sabéis que el autor de Takagi tiene varias series activas, por así decirlo, y una entre ellas es la de Sore de Moa Yumu o algo así, bueno, una serie que tiene de Soji con una chica, pues va a tener proyecto animado para el año que viene, le das tomas el tiempo para rememorar y despierte el juego. Claro, lo que pasa es que aquí nosotros queremos ir rápidos, gotta go fast.
Así que eso, el Soichiro, algo así se llama, el de Takai va a tener ahí otro proyecto más animado. Si el estudiante perfecto, ya soy perfecto. Servicio ilimitado. Es un trato especial, amo. Me necesitas cualquier cosa. Es un estudiante y me llamo. Vale. Ha dicho que soy su amo. ¿Puedo llamar la perra? Después te costó más de 100 horas terminarlo. 189. 190 horas. La madre que lo parió el juego. Ah, pero no voy a decir dónde están. Oh, mira, espera, aquí hay alguien. Aquí está Tora. Me imaginaba que iba a estar Tora aquí. Joder, nostalgia. No sé, encima Tora fue el primero que conseguimos, o de los primeros confidentes que conseguimos, algo así. Es decir, que fue el primerísimo primarismo. Pido un plum estilográfica. Lo que pasa es que... Vale, calle principal, paso subterráneo estaba el otro. Estaba aquí Yusuke. ¿Dónde está Yusuke? Joder, que está en la otra punta, Yusuke. Yusuke está en la otra punta. Aquí. Gracias. ¿Cómo coño tardas tanto? Yo le llevo 200 horas y me lo pasé 4 veces con fines diferentes. Mi primer error me llevó 80 horas. Porque tuvimos que ir a Mementos. Me detuve mucho a hablar y por eso mismo te hemos tardado casi 200 horas. Pero oye, son 200 horas de las que no me arrepiento, la verdad. Ha sido bonito, es decir. Ha sido un juego que me ha gustado descubrir, que no ha estado mal. Entre comillas, el subterráneo. Ha sido una bonita experiencia empezar con este juego de personas. Seguimos en contacto. Tener el teléfono cargado, vamos a un montón. Shibuya. Qué mona, resto de moda, hola. La verdad es que te encariñas mucho. Uy. Qué bien, acabo de descubrir que se puede mover el mapa. Acabo de descubrir que se puede mover el mapa. ¿Cuál voz? Si tu personaje no habla nunca. Quiero oír tu voz. Ah, ya. Si se puede mover, ya, tío. Va, acabo un instituto. Tengo que empezar en el Sujin. Porque el Sujin. Usted quiere ser como tú. Pues que empiece ya a tener una persona. Alfiler de lagarto. Venga, ya nos vamos a los recreativos. A ver, ¿quién me falta? ¿Quién me falta de...? Me falta Ryuji. Hostia, ¿quiénes me faltan? Ryuji, sí, aparte de Ryuji, ¿no me falta nadie más? Bueno, de pasarte. ¿Solo falta Ryuji? Pero había un reloj deportivo, había como varios aquí. Oya, no, Oya ya está. Pero eso lo puedo ver. Ah, pues no, ya están todos. Ya están todos, yo los he visitado a todos. Ya están todos los confidentes. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Volver a la cafetería? ¿Ya tengo que despedirte? Sí, termina. ¿Estás seguro? Sí, ya he acabado. Un regalo para ti. Bufando de Morgana. Eso, cuando era humano la guardé por algún motivo. Ya sea gato, humano, una especie de vehículo, nunca he servido concepto de quién soy. Cliente bueno, estoy siempre al lado del LeBlanc. Ya, tío, pero pasando de él, es decir, pasó de él muy fuerte. Despedido. ¿De quedarte? Pues claro. La que me gustaría quedarme. En verdad, ¿por qué no me dejan quedarme? Es decir, ¿cuál sería el problema? Es decir, aquí estoy como muy a gusto, ¿no? Tengo gatucho.
Ay, pobre gato. Nunca para maullar, ¿eh? Tus padres tal vez... Pero si a mis padres se la sudo. Es decir, si cogieron el primer día y en vez de sacar la cara, me llevaron a la cárcel, no sé qué me querían hacer, que me dejaron tiro y me llegaron aquí con Sojiro... Creo que eso poca muy poquito lo poco que le importa a los partes de los padres de Joker. Que le han sudado de él. Y si de verdad le hubiesen importado, no lo habrían mandado con Sojiro. Ya que lo dejen ahí con Sojiro, ¿qué más da? ¿Tú quieres idiota? ¿Cómo? No hay forma de traducir, quieres pedirme bien. Ay. Ana Mona, es tu responsabilidad. Yo me ocupo de Sojiro. Ni que fuera un gato. No debería ser al revés. Venga, cuidaré bien de él. Claro que sí. Vaya. El máximo que no estés aquí. Así que esfuerzo también. Yo siempre me esfuerzo. Ay, qué mona. Estos tíos, ¿existen realmente los ladrones fantasma? 50% de aprobación. Oye, ¿lo tienes todo? Yo te escudo aquí, pensaba que te estaba ayudando a ti, pero resulta que fue al revés. Cuídate. Ay, el ático era peor que la cárcel. Joder, no voy a decir eso. Espero que eso me lo diga una chica. Y que estaba de bienvenida, pero bueno, he visto desde esta mañana. Qué raro. Igual que el gato. El gato ha muerto. Un momento de café. Tú no puedes cerrar, ¿verdad? Vete, niña. Gracias por todo. Y Futaba y Morgana, que ha sido de todos. Se llama. Ah, me están preparando una sorpresa. No, por eso giro. Me están preparando una sorpresa. Qué putos. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que me van a hacer ahora? ¿Qué me van a hacer? En verdad yo no necesito la gafapasta. Qué buenos tiempos cuando yo tenía personas y stands. ¿Qué cojones? ¿Tenemos una furgoneta? Es la misma furgoneta que la de Morgana, ¿no? Es el mismo modelo que Morgana. Vamos de vacaciones. Andamos de vacaciones todos juntos. ¿Nanako? ¿Quién es Nanako? ¿Nos están siguiendo? No. ¿Quién nos está siguiendo y por qué nos está siguiendo? ¿Maruki? ¿Maruki? Ahora dicen que sacrificaron a Morgana para la furgoneta. ¿Qué pinta aquí Maruki? ¿Pero no había muerto en su mundo? Ahora es taxista, ¿no? Ya. Ahora me dice Taxi Drive. ¡Yay! Bueno, venga. Follemos ahora. Esto es fake taxi. ¿Quién conozco lo de fake taxi? Ya. Es gratis. Si ves que la vida te hace sufrir, puedes volver a empezar, como yo. Porno, no. Si primero te contaste esa referencia. Bueno, si eso te ayuda. Pues estamos en paz. Así que follemos. Hostia, no sé quién está conduciendo, pero... Espera. ¿Makoto podía conducir? O sea, sé que conducía en el metaverso, pero eso no significa que pudiese conducir de verdad. ¿Makoto puede conducir o no? Tengo que comer bien. Está pronto. Así, no te contaste la referencia. Hombre, es que es una referencia obvia. Makoto es más mayor y está por entrar a la universidad. Claro, por eso pudo. Espera, ¿me han dejado tirados? Igual Haru. ¡Hijos de puta! ¡Me han dejado tirados! ¡Mi furgoneta! Tenéis que irte en tren. Ay. Bueno, me voy con 20 millones de yenes en el bolsillo.
Es verdad, ¿y todo ese dinero que he ganado, los 20 millones de yenes, me los quedo yo o...? Espera. ¿Tú me hiciste mantener la cabeza alta, no? Mira, Sumire. Supongo que sí. Sumire, ¿y Morgana ha estado todo el rato en mi mochila, de verdad? Bienvenido, Kunicio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Si te lo quedas, lata del Game Plus, ¿qué? Ya está un poco así. Bienvenido, Kunicio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Llegas justo al final, final, final. Ah, que bueno, también digo final, 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 que esto va para todo directo, ¿eh? Pero bueno. La plata la quedas en el Game Plus. Ah, vale. Vale, pero aquí lo plus lo conservo, vale. Ay. Pues... Ahora sí que sí. Y esto, güey. Igual que el chocolate que recibes. Ah, ¿sí? Me recuerda mucho la última vez que viajé entre. Persona 5 Royal. Ah, no tiene música. Llegué al final del final. Correcto, llegaste justo a los créditos, Kunicio. No me lo creo. Créetelo, Jack. Créetelo. Los créditos. Ay, pues esto ha sido Persona 5 Royal. Por fin. Por fin lo hemos acabado. Pero ahora toca Strikers. Que Strikers lo tenemos comprado y ahora tenemos ahí. Están ahí diciendo cositas para sus futuros y tal. Dejes, después de los créditos viene el post secreto. Seguirá, ¿te imaginas? Hay un plato con forma de Morgana. Es que no llega. Ay. Sí, a la hostia, hay un jefe secreto, un Sojiro. Furro plato. No es la música de siempre, la... Pensaba que habían puesto una música especial o algo, pero no. Akaori, ¿cómo te va? Eso está escrito... ¡Ah! ¡Qué mona! Pues la verdad es que... Debo decir que el juego me ha gustado mucho, más de lo que yo esperaba. Es decir, me ha gustado mucho más de lo que yo me esperaba. Y para ser la primera vez que juego en persona... ¡Oh! Sí que tiene música especial. Que supongo que por esto me darán copyright, pero bueno. Pues... La verdad es que debo decir que... ¡Oye, qué chulo! Debo decir que no me arrepiento nada de que me hayan dejado el juego y que luego me lo haya comprado yo, porque... Vamos a ser sinceros. Un día que estaba ya de oferta, que estaba como a 20 euros o así, porque de normal en la Play Store vale 50 y pico, 60. Y un día lo vi a 20, rebaja en Play Store y ya me lo compré digital. Ya lo tengo yo digital. Así que ya. Ya lo tengo yo, ya podemos jugarlo cuando queramos y ya devolví el juego. Devolví ya el juego, así que ya no hay que preocuparse por eso. Pues la verdad es que me alegro que me lo dejasen. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y ahora me falta preguntaros a vosotros, ¿qué os ha parecido la serie de Persona? ¿Qué tal? ¿Os lo habéis pasado bien? Hemos tenido nuestros momentos de meme, hemos tenido nuestros momentos de tensión. Hemos roto el juego, como siempre, los RPG los rompemos. Y tiene cojones que han acabado series mucho antes que Persona. Pero le daremos ahora un pequeño descanso con el tema de la Twitch Minicup. No quiero opinar, no. Con el tema de la Twitch Minicup le daremos un pequeño descanso. Es decir, este jueves comenzamos, acordaos eso. Y también mensaje, mañana no habrá directo nocturno, habrá solo directo por la tarde, que haremos Portal 2 con Rasaverak. Ha tardado mucho, pero ha valido cada maldito segundo, correcto. Mañana por la tarde... sobre las 4 horas española haremos Portal 2 cooperativo con Rasaverak y luego ya no habrá nada más por la noche.
Han sido unas risas, unos momentos de dolor, pero es... pero es en corto una experiencia royal. Portales, correcto. Así que eso. Está súper chulo. Pues la verdad es que eso. Y si el Persona 6, porque de momento no han dicho nada de Persona 6, ¿no? ¿Animación de mapa? OP. De hecho, no han dicho nada, ¿no? Persona 6, sugiere un posible. Atlus confirma Persona 6. Y quiero aumentar el equipo para superar a Persona 5. Lo están haciendo, pero soy generoso. Sí, 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 ya está. O sea, pero no han dicho nada más. Es decir, han dicho eso de que... quieren superar a Persona 5 y quieren meter a más equipo trabajando. Es decir, los únicos que han dicho, no han dicho nada más. Pues supongo que eso. Igual nos da tiempo a jugar al Persona 3 antes de que... antes de que eso. Yo solo quiero ver a mi jefazo, el Narukami, de vuelta. A vosotros, descongela el Caster 4. Tardará, supongo. Supongo que igual, si lo han anunciado este año, igual para el año que viene, o sea, igual para el año que viene, uy, claro, para el año que viene, si lo han anunciado este año, igual para dentro de 2-3 años, igual, igual se pone algo, sale algo o alguna cosa así, pero si lo anuncia este año, dale 2-3 años más para que anuncien algo más de él. Yo esto 2024-2026 no lo veo correcto. Si quiere mejorar a Persona 5 van a tardar, sí. Porque ¿cuánto tardaron con Persona 5? O sea, tardaron bastante, ¿no? Porque estaba en... tardaron como 10 años o algo así. Superar, sí, sí. Pero tardaron como 10 años en sacar Persona 5, ¿no? Desde Persona 4. La canción es muy bonita. Pero seguro que van a meter copyright segurísimo. Pero segurísimo van a tener un copyright. Persona 6, 300 horas de juego. Dios. Pues si lo quieren hacer. Se escucha muy bajito, no creo. Esperemos. Porque a ver, si bien es cierto que igual por canciones en sí no van a meter copyright, pues igual por esta que tiene letra, igual sí, las que tienen letra suelen ser más peligrosas por el tema copyright. Las que no tienen letra, bueno, es un poco más difícil, pero tema letra, uff, cuidadito con ello. Pero yo sepa, ¿no iba a jugar Nocturne? No, dijimos que íbamos a jugar a Persona 3. Me sigue, en ese caso no afecta. Sí que afecta, es lo que estaba explicando ahora mismo, es decir, cuando es in-game, depende del juego y depende de quién tenga los derechos, porque no siempre los derechos los tiene la compañía, a veces los tiene la empresa que ha hecho la música. Por ejemplo, con Briefly, aunque eran todas las canciones de fondo de in-game, en todos los vídeos de Briefly hay reclamaciones por copyright por el tema de que la música no la lleva Square, la lleva otra compañía aparte. Pero por lo general, cuando sale una canción con letra, tienes que tener extra cuidado, aunque sea in-game. ¿Por qué? Porque las canciones con letra, igual a veces, en vez de estar en in-game, suelen tener un disco aparte que se la han cogido un autor o algún cantautor lo ha hecho aparte para el juego y no es totalmente free copyright. El Prince of Persona 5 fue el teaser que sacaron hace 7 años, Dios. Pero no, que hay que tener cuidado con las músicas in-game. Eso con Danganronpa no pasa, ya que todo es soundtrack. Bueno, con Danganronpa tenemos el problema del bot italiano, que es diferente. Dice la cuenta occidental. Que te reclama el anime, ya, tío. Encima me reclama el anime en italiano, que dices, pero por Dios, qué mal hecha está esto. Soy ese niño antes de en Japón. Correcto.
Aunque últimamente le están dando por hacer lanzamientos mundiales y ya no es como antes. ¡Mamma mía! Antes sí que era más de todos en Japón antes, pero ahora ya están un poco más con lanzamientos mundiales y ya no van tanto por eso. Pues así que va el juego. Persona 5, The Royal Kingdom. Ah, mira, hay más. Oh, mierda, esa maldita aplicación de porno. ¿Akechi? ¿Akechi? ¿Akechi está vivo? El poder de mementos. Akechi, caíste. ¿Caí en qué? Ese era Akechi, ¿verdad? El broma está alucinando, correcto. Es el jajas. Fin. Uy, ¿qué le daba ahí? Vale. El camino escogido. Es el panqueques. Si cargas los datos de la partida terminada, podrás importar parte del progreso a una nueva partida. Cuidado, no podrás continuar desde el punto que lo dejaste y sobrescribes los datos. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Venga, otro archivo más de guardado. El chascuarrillos. Pero eso te lo explicaremos en su momento. Ahora dice, nos vemos en Smash Boy. Dios. Se acabó Persona 5, 190 horas. 190,38 horas. Bueno, gente, ha sido un placer, de verdad, ha sido un placer enorme el estar aquí con vosotros, el jugar a esta pedazo de serie, este pedazo de juego que creo que ha sido el juego del canal, básicamente. Otra cinemática de Coringa despertando si fue todo un sueño, ¿te imaginas? Porque es que no este ha sido el juego del canal. Durante todo este año hemos jugado únicamente a Persona 5 Royal y ha sido el juego que básicamente ha traído a casi todos los que estáis aquí ahora mismo, así que... Ostras, a llorar, que ya es tarde. La verdad es que no me estoy conteniendo, así que vamos a hacer una raid, vamos a despedirnos y vamos a... Yo lo atropello en un camión, está en la clínica. Vamos a hacer una raid y vamos a aquí a... Vamos a enviarle un poquito de nuestro amor a Renzo. Otra vez el avión de terciopelo. Y le vamos a decir que por fin terminamos Persona 5 Royal. Le decimos, por fin acabamos Persona 5 Royal. Por fin lo acabamos. Venga. Entonces el avión de terciopelo ya, tío. Ay, por Dios, voy a apagar la play tan fuerte que me está aficionando ya. Así que eso, muchas gracias por estar y nos vemos mañana con Portal. Así que eso, muchas gracias por estar guapos y nos vemos. Hasta la próxima. Inicia raid.